más alto. Sportbet, el deporte vibra en ti. Hay un lugar donde tus sueños nunca fueron olvidados y ya es tiempo de regresar a cumplirlos. Aunque la vida nos presenta desafíos que nos obligan a detenernos en nuestro camino, estamos aquí para recordarte que nunca es tarde para retomar tus sueños. Si abandonaste tus estudios en la UTPL de 1 a 10 años, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas y cumplir tu sueño profesional. Vamos a derrumbar obstáculos que nos acerquen a la meta juntos. Retoma tus estudios y obtén el 50% de descuento en tu matrícula, porque tus sueños merecen ser cumplidos. Te esperamos en la UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Ya con todo, se ha trabajado de la mejor manera. Sabemos que Imbabura es un rival complicado, el cual nosotros tenemos que proponer, hacer nuestro partido. El último partido perdimos aquí en casa y queremos reivindicarnos con nuestra gente. Esperemos pues el día jueves pues sacar esos tres puntos y seguir en la pelea. Sabemos que los rivales pues que estamos peleando la etapa han dejado puntos en el camino y es nuestra oportunidad de sacar puntos, hacer respetar la localía. Y esperemos pues el día jueves pues quedarnos con esos tres puntos, ¿no? La siguiente pregunta es de parte de Manuela Salazar de Radio Cobertura. Muchísimas gracias, un saludo cordial con Leonel, con los compañeros. Leonel, ¿qué se puede decir de Imbabura? ¿Cómo se ha ido analizando este rival? Si bien se viene también la Copa Libertadores, hay que ir también partido a partido y qué le espera para esta fecha 6 de la Liga Pro. Gracias. Hola. No, sabemos que todos los rivales van a ser complicados en esta Liga Pro. Como vieron, el campeonato está muy reñido. Partidos que piensa que un equipo va a ganar y a lo último te remontan o te empatan. Tenemos que estar concentrados, respetando siempre al rival. Imbabura es un rival que te complica, que juega muy bien al fútbol y tiene una idea de juego, ¿no? Con el profesor que tienen, tienen muchos años ya y saben a lo que juegan. Y respecto a la Copa Libertadores, para mí es un sueño, ¿no?, estar en esa Copa. Esperemos hacer las cosas bien. Tenemos la primera prueba pues el día martes con Universitario, pero vamos el día a día. El primer partido es con Imbabura ahora el día jueves, ganar y ir con una tranquilidad hasta Perú y sacar esos tres puntos también allá, ¿no? Continuamos con la pregunta de Maite Montalvo de Radio La Red. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonel. Estamos en vivo para los 102.1 FM de la red. Preguntarte cómo está el grupo, cómo han logrado aprovechar esta para que tuvieron de dos partidos que no jugaron en la Liga Pro, cómo se sienten y también físicamente, ¿cómo estás? Para que nos estés también dando una actualización de tu rendimiento. Muchas gracias. Hola, bien. El grupo es una familia, ¿no? Desde que llegué a Liga en el 2023 creo que hemos estado siempre unidos. Va a haber victorias y derrotas. En las derrotas vamos a estar un poco triste, en las victorias pues también vamos a estar un poco alegres, ¿no? Ahora nos tocó perder, pero nada, nosotros estamos para retos grandes. Tuvimos un resbalón con Aucas, pero eso no nos va a impedir a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ahora ya enfocado en lo que se viene, enfocado en Imbabura, enfocado en el campeonato, queremos repetir lo que se repitió en el 2023, alzar las copas, que Liga es un equipo grande para alzarla y estamos trabajando para eso. La siguiente y la última pregunta de parte de la rueda de prensa de Leonel Quiñones es de parte de Jean-Pierre Villarroel, Match Deportes. Hola Leonel, ¿cómo le va? Buenos días, estamos en vivo para Más Deportes. Leonel, ¿cómo va analizando el sistema de juego? Si bien es cierto, no ha cambiado mucho, pero han existido muchas críticas en torno a eso. ¿Qué les pide el profe? ¿Qué les dice dentro de la cancha para enfrentar a este partido contra el Imbabura y después ya se viene Copa Libertadores? No, nada. Sabemos que el profe tiene su idea de fútbol, su idea de juego. En la parte de atrás casi no se cambió nada porque casi estamos los mismos jugadores, no se fue nadie, ya nos conocemos muy bien. En la parte de adelante creo que estamos afinando. Los refuerzos que llegaron creo que están haciendo las cosas de la mejor manera. Nos falta un poquito nomás terminar la jugada y terminar en goles, ¿no? Y ahí creo que estamos haciendo las cosas bien.
Como te digo, el profe tiene una idea para nosotros que la estamos captando. Esperemos pues que se vaya afinando con lo más rápido que se pueda para que los resultados se den dentro de la cancha, ¿no? Y con respecto a estas dos semanas, evidentemente hemos trabajado muy bien. A pesar de las ausencias, si no me equivoco, en el día de mañana se unirá ya Gabriel Villamil con nosotros. Y hemos trabajado bien, con buena mentalidad, con la intención de hacer un buen partido delante de Imbabura, de volver a ganar. Creo que es importante, como hicimos las dos jornadas anteriores, seguir a la senda del triunfo en casa con nuestra gente, con este jugador número 12 que nos tiene que aportar mucho durante toda la temporada y especialmente el jueves, y a partir de ahí intentar devolverles ese apoyo con un triunfo. Continuamos con la pregunta de Evelyn Murillo de Caché Deportivo. Gracias, Juanchita. ¿Qué tal, profe? Buen día. Quiero consultarle sobre el partido que se viene esta semana ante Imbabura. ¿Qué ha podido analizar en estas cinco fechas que ya se han jugado de la Liga Pro del rival? Lo propio, ustedes tuvieron la oportunidad de enfrentarse en la pretemporada. ¿Qué han podido analizar del equipo de Joe Armas? Gracias, profe. Hola, como bien dices, nos enfrentamos dos veces durante la pretemporada. Es un equipo que se ha adaptado rápidamente a la categoría, lleva 6 puntos, los mismos que nosotros. Yo creo que ha priorizado aspectos diferentes a los que venía arrastrando desde el ascenso. Incluso desde la pretemporada vemos un Imbabura diferente a nivel de entender el juego, posiblemente asumiendo menos riesgos, siendo un pelín más directo y evidentemente sumando puntos, que imagino que debe ser lo principal y lo que deseará su entrenador. A partir de ahí nosotros tenemos que, evidentemente teniendo en cuenta el rival, lo importante somos nosotros y sensación que si nosotros mantenemos nuestro nivel de juego, si le damos continuidad durante más tiempo al juego con balón o las situaciones de finalización, estaremos más cerca de ganar. Evidentemente tendremos un rival que querrá apretarnos, que querrá exigirnos y que necesitaremos nuestra mejor versión para sumar. Como siempre, estamos viendo todos los partidos de Liga Pro donde son marcadores ajustados, donde se resuelven muchas veces en últimos minutos e incluso en tiempos de descuento, y es importante tener buena mentalidad para estar preparado para ello. Continuamos con la pregunta de Maite Montalvo de Radio La Red. ¿Qué tal? Buenos días. Profesor, preguntarle cómo lo ve a Marco Angulo. ¿Estaría listo para debutar frente al Imbabura o para el partido de Copa Libertadores? ¿Cómo lo ha visto ya en estas semanas que he estado trabajando ya con ustedes y que es parte de la plantilla oficial de Liga? Muchas gracias. Lo veo bien. Evidentemente viene de entrenar en Estados Unidos, aunque ha tenido un parón tanto por toda la negociación como también un pequeño problema en un tobillo que le limitó a la hora de poder completar entrenamientos esta semana, pero habéis visto que hoy lo completó sin problema. Esperamos también el entrenamiento de mañana, el último, para ver. Ojalá podamos contar con él el jueves, bien sea para arrancar o para ayudarnos desde el banquillo. Andamos con poca gente en el medio campo y la participación de todo el mundo va a ser importante. Además, una seguidilla de partidos, son 16 justo en 2 meses. Creo que va a ser importante toda la plantilla, van a tener que aportarnos muchos todo porque les necesitamos. Hay mucha exigencia y necesitamos el mejor rendimiento de todos ellos. La siguiente pregunta es de Manuela Salazar de Radio Cobertura. Muchas gracias, Panchita. Profe, un saludo cordial. Si bien se viene Imbabura, que es Liga Pro, pero hay que pensar también en la Conmebol Libertadores, cómo se analiza lo que será el partido en Lima y también el grupo que le ha tocado a Liga Deportiva Universitaria. Gracias. Sabéis que yo soy de partido a partido y en ese sentido voy a ceñirme también. Creo que todo lo que no sea pensar en Imbabura no nos va a ayudar. Evidentemente está Libertadores, es una competición que ilusiona a todo el club, a toda nuestra hinchada y a nosotros también. Pero creo que el planteamiento correcto es pensar en lo que nos viene inmediatamente, que es Imbabura. Tendremos tiempo de hablar de todo el grupo, de los primeros rivales, pero creo que ahora la mentalidad de la plantilla, del vestuario y del cuerpo técnico está muy, muy focalizada en el partido del jueves. La siguiente pregunta es de Danex Jacome, del Canal del Fútbol. Profe, ¿cómo le va? Buenos días. Igual manera para todos los presentes. Profesor, Liga ha podido disputar 3 partidos en este campeonato ecuatoriano de fútbol. 2 partidos justamente postergados, pero dentro de todo esto ya se viene una fecha más del campeonato. ¿Qué conclusiones saca usted justamente del margen de competencia que tiene acá el fútbol ecuatoriano? Esto en vista de cara también a todos los partidos que tiene que afrontar Liga y sobre todo con todos los objetivos que tiene usted obviamente con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Gracias. Evidentemente respondía antes a la igualdad que hay en la competición. Lo vimos ayer en los partidos de ayer, pero pudimos ver un partido, yo creo que
importante la jornada como fue el Independiente con Aucas, que se resolvió a última hora y con un empate, igualdad máxima. Aquel equipo que sea capaz de enlazar victorias evidentemente va a dar asalto en la competición y ojalá seamos nosotros, pero evidentemente la motivación y nuestra focalización de energía está en Imbabura. Sabemos que si hacemos un buen partido, con la calidad que tenemos, podremos dejar los tres puntos en el Rodrigo Paz y a partir de ahí pensar en el siguiente paso a paso, que esto es largo y es difícil. Continuamos con la pregunta de Andrés Ron, de Orgullo Alba. Buenos días, profesor, buenos días con todos. Después de las bajas de Óscar Zambrano y Valverde, ¿se analiza también en el cuerpo técnico subir a los jóvenes, a los canteranos que tienen en las formativas? Hoy pudimos ver de cerca a Samuel Angulo, Juanse Rodríguez, tengo entendido que está en el microciclo, y también, si es que nos puede contar cómo los ha visto desde lo físico, y a Bermúdez, porque arrancó en la pretemporada, pero no se lo ha visto en las convocatorias. Muchas gracias. Si no te importa, empiezo por el último. Bermúdez está entrenando ya esta semana con nosotros. Tuvo una pequeña rotura en el cuádriceps de uno de sus piernas y afortunadamente ya está en dinámica del primer equipo. Y con respecto a la gente de formativas, los tuvimos en pretemporada, es decir, los conocemos bien. Y ahora, en un momento donde teníamos baja por selección y sobre todo en un momento donde el calendario se va a aumentar mucho a nivel de intensidad, los necesitamos cerca. Al final, la calidad de Juan se está ahí, lo que nos ha aportado también Samuel Angulo durante la pretemporada, más lo que pueden aportar los chicos que habéis visto y los que van a seguir subiendo. Evidentemente tenemos esa fortaleza de tener a las formativas, una buena comunicación con todo el cuerpo técnico y con toda la estructura para echar de mano de ellos cuando sea necesario. Tengo entendido que está en el microciclo y también si es que nos puede contar cómo los ha visto desde lo físico y a Bermúdez, porque arrancó en la pretemporada pero no se lo ha visto en las convocatorias. Muchas gracias. Si no te importa, empiezo por el último. Bermúdez está entrenando ya esta semana con nosotros. Tuvo una pequeña rotura en el cuádriceps de uno de sus piernas y afortunadamente ya está en dinámica del primer equipo. Y con respecto a la gente de formativas, los tuvimos en pretemporada, es decir, los conocemos bien. Y ahora, en un momento donde teníamos baja por selección y sobre todo en un momento donde el calendario se va a aumentar mucho a nivel de intensidad, los necesitamos cerca. Al final, la calidad de Juan se está ahí, lo que nos ha aportado también Samuel Angulo durante la pretemporada, más lo que pueden aportar los chicos que habéis visto y los que van a seguir subiendo. Evidentemente, tenemos esa fortaleza de tener a las formativas, una buena comunicación con todo el cuerpo técnico y con toda la estructura para echar de mano de ellos cuando sea necesario. FB Radio. Bien, vamos a escuchar una pregunta más para el director técnico de Liga Deportiva Universitaria, José Berkácer. Acá escuchamos en FB Radio. Otro de los nombres también que llama la atención y que no se encuentra en los entrenamientos es Jan Hurtado. ¿Qué sucede con este jugador? ¿Cómo se encuentra en el tema de recuperación y cuánto tiempo lo vamos a ver fuera de canchas? Gracias. Yo creo que la rueda de prensa anterior a Aucas lo comentamos, que había tenido un problema en un golpe en un entrenamiento. Esperábamos que no fuera a mayores, de hecho teníamos fe en que pudiera llegar a la convocatoria, pero no mejoró y sabéis que tenía una convocatoria con la selección venezolana, que nosotros, en este caso Liga, no decide cuándo desafectar o cuándo sacar a un jugador de una convocatoria. Mandamos el informe médico con lo que nosotros pensábamos que era la lesión de los chicos. Ellos hicieron sus valoraciones, también querían tenerlo en una dinámica nueva con un nuevo cuerpo técnico y que conociera el día a día, pero el chico no estaba para competir y lo mandaron de regreso para que terminara su recuperación. A partir de ahí, tengo la sensación de la semana que viene podrá empezar a trabajar con el grupo y a partir de ahí su evolución marcará a partir de qué partido está disponible. Bien. Una pregunta más para el director técnico, Josep Alcácer. Vamos a escuchar acá la interrogante para el profesor Alcácer a través de FB Radio 105.7 FM. ¿Puede hacer un análisis de sus fortalezas y debilidades que va teniendo el equipo en estas tres fechas, ¿no? Hay dos que están aplazados de cara a lo que será este partido con Imbabura y después la Copa Libertadores. Y otra, si me permite, con el Imbabura, ¿veremos el mismo equipo que hemos venido viendo o va a empezar a haber algún tipo de rotación justamente ya por el torneo sudamericano? Vamos a intentar sacar el mejor equipo para vencer a Imbabura, que es lo que tenemos inmediatamente a la vuelta de la esquina.
pero hablábamos de esa cantidad de partidos que vamos a tener en dos meses, son 16 partidos en dos meses, estamos hablando de cada tres días partido, con viajes largos por el medio. Es una parte importante la gestión de la plantilla, evidentemente, en este tramo, y como decía antes, vamos a necesitar a todos los jugadores. Y en cuanto a fortalezas y debilidades, yo creo que es pronto, en el sentido que llevamos poco tiempo trabajando juntos, que llevamos pocos partidos como para poder tener el equipo cerrado a nivel de planteamiento. Yo dije que el equipo va a estar evolucionando toda la temporada, que venimos con una fortaleza defensiva de la temporada pasada que queremos seguir potenciando, y con muchas incorporaciones en la parte de arriba que necesitamos que se vayan conociendo y que se vayan coordinando. Ahí estaba Josep Alcácer. Señoras y señores, un saludo al doctor Corredor. No sé si ya arribó, llegó a la suite, está con Jorge Valdión y toda la familia. Un saludo a todos. Hoy día van a estar viendo el fútbol, poca gente. Chipilazo, que relata el partido, saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está, Fernando? Saludos cordiales para usted. Un abrazo a todos los compañeros, a Michael, al ministro. Amigos, gracias por estar con nosotros. Listos para vivir la fiesta del partido acá en la casa del Rey de Copas de Ecuador. Estamos expectantes a pocos minutos ya de que inicie el compromiso. A 10 minutos de que ruede la pelota en esta cancha, no tenemos ni 2.000 personas. Es la gran verdad. Ni 2.000 personas presentes hoy en el partido de Liga Deportiva Universitaria. Hay que decir que el hincha Albo no ha podido acompañar a Liga en dos jornadas, ¿no? Por los partidos postergados. Hoy definitivamente que el aficionado de Liga le ha dado la espalda al cuadro universitario. Y un título importante que deja el doctor Isaac Álvarez en su intervención con los medios de comunicación, que lo reseñaban ya varios portales. Óscar Zambrano tiene todo nuestro respaldo. Les aseguramos que es un error no intencionado, debemos demostrar que no fue premeditado, expresó el dirigente Albo en el diálogo que tuvo con los medios de comunicación, resaltando que Óscar Zambrano y su defensa, Liga Deportiva Universitaria, Santiago Barragán, a nombre de la FEFA, a nombre de Liga, seguramente están a cargo de la defensa de Óscar Zambrano. Vamos a ver si se logra desvirtuar. Saludamos a la gente de Liga Radio, ya estamos con las diferentes plataformas, acompañando a la querida Liga Deportiva Universitaria. Poca gente, reiteramos, ha llegado la gente de Imbabura. Sí, unas 100 personas, ¿no? Han llegado al sector de la General Sur Alta. Está llegando, vea, doña Lupe, la tía. Por cierto, señor Bale, al doctor Corredor le dejé programando FB Radio en el equipo de sonido de su suite, porque cuando llegué tenía otra radio sintonizada. No, diga eso. Sí, no, señor. Puede ser. Tenía otra radio sintonizada. Si ya nos vamos a revelar las cosas, vea, de una vez. No puedo creerlo, eso no yo le dejé en 105.7, doctor bueno, Corredor. No sé si ya llegó a la suite, entonces veamos si efectivamente llegaron o no hasta ese sector oriental con toda la familia. Bueno, normalmente... Oiga, Fernando. Dígame. No, nada más... Salí un momento acá, fuera de la zona donde estaba haciendo las entrevistas y acá afuera de los camarinos, para pues observar el movimiento de los aficionados y de los hinchas ya a pocos minutos de iniciar el partido a las 19 horas, y hay poca presencia de los aficionados, ¿eh? De los 2.000 que dice el Chipilazo, pensaría que entrarán unas 400 o 500 personas más. Hoy vamos a ver el partido entre muy poco aficionado acá en el estadio Rodrigo Paz. No hay mucha expectativa por parte del hincha para asistir hoy a las gradas. ¡Qué pena! Señoras y señores, ya suena la canción de Liga Pro, es decir, estamos a las puertas, a ver si nos ponen el monitor, vea por favor. Acá estaba temprano prendido, ya estaba listo para poner el partido. Esperamos que lo puedan instalar acá a la interna, los monitores. Señoras y señores, va a saltar Liga, va a saltar el Imbabura también, los árbitros, por supuesto, encabezados por Cristian Guillén. Todo listo para la información. Estamos desde las 5 de la tarde, como siempre, temprano, acompañando a Liga Deportiva Universitaria. Hoy Liga enfrentando al Imbabura Sporting Club. El partido que se va a desarrollar dentro de pocos minutos en este escenario deportivo en el Rodrigo
Paz Delgado. Estamos entonces preparados para el desfile, para el protocolo, para el ritual. Van a saltar al campo de juego primero los árbitros. Cristian Guillén, Guido Cajamarca y Luis García. Árbitros al campo de juego. Y ahora, Blanco. 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 Universitarios al campo de juego. Aquí está Ezequiel Piovi encabezando el once abridor. El plantel de Giuseppe Alcácer. El plantel Rey de Copa. El equipo Blanco. Señoras y señores, la querida liga en el campo de juego. Su rival Imbabura, el equipo Gardenio, los textileros. Aquí está la furia del norte, el plantel dirigido por Joel Armas, hoy con su capitán, el señor Leandro Pantoja, el número 7. Señoras y señores, en el campo de juego. De visitante, seguro que ganará. Y donde juegue, a toda la temblar. Ahí está el saludo ya. Acá me dicen, cambio, vea los monitores de Pancho Guevara, amplios monitores, sin ningún problema. Ya vamos, Pancho Guevara se quedó ahí escuchando la nota del doctor y después la nota de Alcácer. No ocurre siempre. Todo escuchado, ¿no? Todo. Ah, ahí está la fotografía para la gente de Imbabura. El saludo por parte de la gente liga con los árbitros. Se van al sector central para saludar con los 3.000 hinchas tal vez presentes en este escenario deportivo. Poca gente hasta el momento, ojalá que arribe un poquito más. Decíamos entre 6.000 a 8.000 personas también. Estamos saludando, señoras y señores, con la gente de Radio Ritmo 98.5 en Santo Domingo de los Áchilas, en Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, noroccidente de Pichincha. La última arenga de la gente de Imbabura, sabiendo la fotografía de la gente de Liga Deportiva Universitaria. Señoras y señores, la cancha luce perfecta. Aquí estamos listos para llevar toda la información. Los capitanes de campo, tanto de Liga como de Imbabura, Piovi y Pantoja, van a ir al sector central para, en este caso, dar con los árbitros inicio a la ceremonia o al protocolo que tiene que ver con la regla 8, campo y pelota en disputa. Señoras y señores, se acercan los capitanes, se acerca Piovi, se ha acercado también Pantoja, se va a acercar Pantoja. A ver si es que se acercan efectivamente para de esa manera comenzar con este partido dentro de muy pocos minutos. Va a iniciarse el partido en la Liga Pro, presentes en el arranque de la jornada, la sexta jornada de este torneo a nivel nacional. Señoras y señores, se acercan los capitanes. En este momento, el árbitro central Cristian Guillén, que los ha convocado, va a realizar el sorteo, la moneda al aire. Vamos a ver quién gana el sorteo. Ahí están los capitanes, no logramos nosotros observar porque justo está el famoso arco de la Liga Pro. Sin embargo, pues ya se toma la fotografía, la que nunca sale, la que decimos que nunca sale. La gente de Liga se va a quedar en el campo o se van a cambiar. ¿Qué les dice Pantoja? Le dice que se cambien. El campo norte va a ser para Imbabura porque ganó el sorteo precisamente Leandro Pantoja. Él escogió el campo norte. Liga va a defender el campo sur. Señoras y señores, los árbitros asistentes hacen la última inspección de los arcos. El señor Cristian Guillén en el sector central del campo de juego. Se va a iniciar el partido. Listo el equipo universitario para mover la pelota en los 105.7 FM de FB Radio, en Liga Radio y todas sus plataformas. Y en Radio Ritmo 98.5 relata Chipilazo.
Gracias, Fernando. Amigos, bienvenidos a vivir la fiesta del Rey de los Deportes en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Frente a frente, Liga Deportiva Universitaria y el Imbabura Sporting Club. Gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos, gracias por estar amplificando 105.7 FM en todos los rincones del Estadio de Liga. En el palco, en la tribuna, en las suites, en las generales. Gracias por estar con FB Radio. El puntapié inicial lo dará Liga. Ahora sí, 5, 4, 3, 2, 1. En marcha el partido. Ya juegan el Rey de Copas de Ecuador y los gardenios en cancha de Ponciano, en cancha de la U. La pelota de Liga Deportiva Universitaria en la salida con Ricardo Adé. Ya descarga rápidamente en Alexander Domínguez, que sale con pelota dominada. Pisa la pelota Alexander Domínguez. Analiza la jugada. Saca el pelotazo largo sobre el sector derecho. Se eleva Luis de Estupiñán. Responde Imbabura primero por intermedio de Arteaga y luego la pelota en la mitad de la cancha con Pantoja. Pantoja que gira, allá va el capitán, este es del jugador Arteaga. Arteaga intenta superar una marca, se impone, gana Alexander Alvarado, otra vez Arteaga, pero hay infracción por parte del jugador de Imbabura sobre el de Liga. Lanzamiento libre a favor del Rey de Copas de Ecuador. SportBet, el deporte vibra en ti. Regístrate en www.sportbet.es. Obtén un bono de $5 y disfruta de la adrenalina de los deportes con la primera empresa 100% ecuatoriana. SportBet, donde la mejor jugada la haces tú, Chipilazo. Sale jugando Liga, acá viene Ricardo Adel, toque por el sector izquierdo con el jugador Facundo Rodríguez. Facundo para Joseph Espinosa, cambia la pelota por la extrema derecha, el pecho lo pone Lucho Estupiñán, cerca está el Choclo, allá va el Choclo con la redonda, el Choclo arriba, intenta conectarse con Piovi, el rebote le queda a Estupiñán, Estupiñán por derecha, el Choclo en la última línea, se viene el Choclo, el centro atrás, y golpeaba la pelota en la mano del jugador de Imbabura, Elian Pepinós golpeó la pelota en la mano. En línea dice que hay córner, el árbitro no tuvo claridad para determinar si hubo mano o no. Lo cierto es que el VAR estará trabajando ya en esta jugada, señor Fernando Meir Zambrano. Qué buena llegada, lo que habíamos dicho en el comentario previo, ¿no? Le falta profundidad o le faltó profundidad. Ahora el sector derecho, que es el sector fuerte realmente de Liga Deportiva Universitaria, Estupiñán con Quintero y Quintero por el sector derecho, y ahí se barre el jugador del Imbabura. Hay lanzamiento de esquina, córner a favor del Rey de Copas de Ecuador. Primero del partido, primero para Liga. Quienes están para el cobro son Leonel Quiñones y Ezequiel Piovi. Leonel Quiñones y Keke Piovi para impactar esa pelota. Fuerte abrazo a la gente que nos está amplificando acá y en el palco occidental del Estadio Rodrigo Paz Delgado. Gracias por estar con FB Radio. Ahí está Leonel Quiñones. Pondrá la pelota en circulación, Leo. Atención, Leo, y la jugada en este lanzamiento de esquina, pero creo que está revisando el VAR, señor B, sí, porque no entiendo otra razón. Hay mano, claro. Que se barre, el jugador se barre y cae, y la pelota golpea en la mano. A la gente que nos escucha acá en el estadio, hay mano. Puede determinar el central del partido el lanzamiento penal, señoras y señores. A quienes nos siguen también en Liga Radio, hay posibilidad de penal para Liga, ¿no? Se va a reanudar el partido sin ningún problema. Porque no hay intención realmente. El jugador es la jugada natural y la caída es natural, ¿no? El comentario de Fernando Beir, gracias a Rama, auténtico poder americano. El centro de Leo, la pelota en el poste. Y antes impactaba en un jugador de Imbabura. En las mallas posteriores, sí. Hay otro córner, tiro de esquina a favor del Rey de Copas ecuatoriano. Segundo para Liga. Leonel Quiñones y Ezequiel Piovi están para cobrar. Toca Leo para Piovi. Piovi recepta. Leo otra vez. Atrás para Lucho Estupiñán. Arma la carabina. Abre por izquierda. Recepta Alvarado. Se mete al área. Peligroso. Última línea Alvarado. Y el centro es cortado por Guillermo Coronel. Otro córner. Tiro de esquina para el Rey de Copas de Ecuador. Tercero para Liga. Ahora desde la esquina noroccidental van a cobrar Ezequiel Piovi y Leonel Quiñones. Los mismos se acercan para poner la pelota en movimiento, sector noroccidental de esta cancha. Oyentes de FB Radio, acá se viene Ezequiel Piovi, cerca Leonel. Vamos a ver,
Piovi y el centro, primer poste, saca esa pelota el guardameta Mario Valero, la pelota queda picando por el sector derecho y se va otro saque lateral, servicio de costado, súbete ya al Tigo 7 Pro híbrido, solo este mes con 12% de IVA. Hay servicio de costado correspondiente al equipo de Liga, y hay variante en Imbabura, Michael, ¿no? Sí, no puede continuar el jugador número 19, Elian Pepinos. ¡Epa! Se viene Liga, el centro, y Arce, ¡qué bárbaro! Lo que acaba de perder Arce es impresionante, llegaba a lo profundo por derecha, parecía que Luis de Estupiñán el centro a media altura, y Arce, lo más difícil era mandarla afuera, y así lo hizo Fernando. La primera gran oportunidad, Liga cobra 3 tiros de esquina en forma seguida. Por el sector derecho, reiteramos, sector fuerte en el ataque de Liga Deportiva Universitaria. Lamentablemente en esta ocasión, el goleador, después de una muy buena jugada de Estupiñán por el sector derecho, y Arce no tiene la sensibilidad frente al arco para poder definir, increíble. Se la pierde Liga, se la pierde Arce. Fuerte abrazo al doctor Pontón, que como siempre nos está escuchando, ¿ah? Allá lo veo a lo lejos al doctor Pontón y a toda la familia Pontón en el sector de Oriente. Gracias por estar con nosotros, bien abastecidos, bien cargados, como tiene que ser, espectacular. Allá va Facundo, Facundo toca la pelota con Ricardo Ade por el mismo andarivel. Descarga sobre la posición del Choclo Quintero, Michael, ahora sí la variante en Imbabura. Sí, confirmamos el primer cambio de Joe Armas, seleccionó el número 19, Elian Pepinos, y fue reemplazado por Wilson Folleco, el número 18. Perfecto, 18 Wilson Folleco, veterano de larga data, si es el mismo, ¿no? Es el mismo. Ah, Wilson Folleco, desde hace rato en el Imbabura, se viene Liga, Leo Quiñones, última línea, intenta sortear la marca de Ronnie Caicedo, sin mayor éxito, la pelota se pierde al saque de puerta, saque de meta, saque de gol, correspondiente al equipo Gardenio Imbabura. Retoma tus estudios en la UTPL, la universidad más innovadora del Ecuador. Súbete ya al nivel más pro con el nuevo Chery Tigo 7 Pro híbrido, solo por este mes con el 12% de IVA y beneficios exclusivos. Además, con tu compra participas por el sorteo de un Marisol 5 Pro, 0 kilómetros de chipilazo en FM Radio. Pelota de el Imbabura con Leandro Pantoja. Pantoja se asocia ya con Federico Paz. Aquí viene el Imbabura. Suelta la pelota por derecha. Lo pone a correr a Toño Espinosa. Toño que llega a la última línea. Peligroso Espinosa y el centro. Alexander Domínguez. Domínguez que atrapa esa pelota sin atenuante. La suelta rápidamente por derecha. Receta Lucho Estupiñán. El balón a la mitad del campo de juego con Joseph Espinosa. Prende motores Joseph Espinosa. Cambia de ritmo. ¿Con quién se asocia Joseph Espinosa? Golpea la pelota en el árbitro. Cambió de ritmo sin ver que no tenía ningún socio por izquierda. Menos mal golpeó la pelota en el árbitro, porque si no era pelota perdida para Liga Deportiva Universitaria. Lanzamiento libre, más bien bote neutral en la mitad de la cancha, y pondrá el esférico en circulación Ezequiel Piovi. Ya lo recibe, toque atrás para Ricardo Ade. Ade que avanza, Ade con la pelota, Ade para Keki, Piovi con la redonda, Piovi para Leo. Leo se ve en la obligación de retroceder sobre la ubicación del número 6. Este es Facundo. Facundo y el toque para Alvarado. Le puede pegar Alvarado. Lo madruga bien Pantoja. El rebote queda en poder de Alex Arce. Arce para Piovi. Piovi con Joseph Espinosa. Tiene que retroceder más todavía con Ricardo Ade. Ade que la suelta. Buen pelotazo por izquierda para Leo. Centro de Leo. Corta Jonathan Benítez dentro del área del equipo del Imbabura. La U domina al 100% el partido, Fernando Beirde. En 8 minutos Liga ha sido superior, tuvo una gran oportunidad con Arce. Liga está siempre recuperando rápido la pelota en campo antagonista, se juega en el campo del Imbabura. Hasta el momento superioridad por todo, por donde se lo analice, en los tiempos, en lo numérico, en lo cualitativo, por parte de Liga. Señal de FEBE Radio 105.7 FM, señor Pancho Guevara.
a través de la señal de FM Radio 105.7 FM, la nueva Radio Quito. Conoce la extrema velocidad de conectarte con seguridad y navegar sin problemas. Óptico Internet trabaja, juega, estudia o simplemente relájate en línea y disfruta sin interrupciones. Conoce nuestros planes y promociones. Cámbiate ahora al 09620-09620 o en www.opticom.net.es. Opticom Internet extrema velocidad. El chipilazo en FM Radio Chipi. Iba Toño Espinosa, el pase Chipi. Profundo, llegó la pelota a la última línea y saque de meta correspondiente a Liga, señor Michael Rosero. Wilson Folleco, quien acaba de entrar a la variante en el Imbabura, tiene 34 años, inició en las formativas del Imbabura, entre otras camisetas del fútbol ecuatoriano, vistió la de Barcelona, el Nacional, Deportivo Quito, Gualaceo, y volvió desde el 2023 para ascender con el Imbabura, y hoy está en la nómina, y por eso fue considerado para la variante Wilson Folleco. Les decía, ¿no? Veterano de mil batallas, Wilson Folleco. Avanza Liga, Ricardo Ade para Alex Darce, ahora el Choclo por derecha, el Choclo se enlaza rápidamente con Lucho Estupiñán. Estupiñán intenta conectarse con un compañero, tiene que retroceder sobre la posición de Ricardo Ade. Ricardo Ade por derecha, Alex Darce que recibe, Arce se saca la marca, recorta hacia adentro. Balón a poder de Facundo Rodríguez, otra vez Leo, Leo Quiñones con la número 5, Leo toca atrás con Facundo. Facundo con la redonda, Facundo para Joseph Espinosa por el sector derecho para Ricardo Ade, avanza Ricardo, allá viene Ricky Ade por derecha, el Choclo recibe última línea, puede levantar el centro en el cuerpo de Alexander Medina al córner, tiro de esquina para el Rey de Copas de Ecuador. Cuarto para Liga. Se acercan al cobro desde la esquina nororiental, Ezequiel Piovi el capitán y Leonel Quiñones el 33. Piovi y Leo, los encargados de poner la pelota en circulación, oyentes de FB Radio. Finalmente será Piovi, con pierna derecha, curva nororiental de esta cancha. Allá va Keki para levantar el esférico, toma carrera, centro al área, se eleva Ricardo, el impacto de cabeza de Ade y el rebote le queda a Alex Darce. ¡Gol! ¡De Liga Deportiva Universitaria! Alex Darce, siempre preciso, siempre en la ubicación donde tiene que estar el 9, oportunista, el oficio de este delantero que en cada presentación, que en cada oportunidad que tiene aquí en Ponciano, aparece como lo necesitan para lo que lo contrataron, para marcar goles en todos los partidos. Alex Darce empuja la pelota al fondo de las redes. Y así se abre la ruta del triunfo para Liga en Ponciano. 1 para Liga, 0 para Imbabura. 12 minutos del primer tiempo. Deportiva Universitaria de Quito, a nombre de RAM, auténtico poder americano, comenta el mejor, Fernando Beire. El tiro de esquina por el sector derecho, Liga la superior, tenía una posesión de pelota 74-26, llega AD, se levanta, le gana a todos, no hay infracción, cabecea abajo, Valero reacciona, pero no puede contener, da rebote, donde habitan los goleadores. Ahí está otra vez Alex Arce, el jugador paraguayo, para empujarla con pierna izquierda y anotar el primer gol de Liga. 1 para Liga, 0 para Imbabura. Es el cuarto tanto en Liga Pro para el paraguayo de 28 años. Antes le marcó al Macará, al Cumbayá, y ahora le marca al Imbabura. Recordemos que hizo un doblete ante el Cumbayá. Y ahora quería otro Alex Arce, ¿eh? Decidió hacer la individual.
cuando lo tenía por el otro costado a Miguel Parrales. Lo cierto es que está lleno de confianza Arce. Claro, se le fue arriba, hizo bien el recorte por el sector izquierdo, diagonal, desactivando el sistema defensivo del equipo de Limbabura. Remató arriba, demasiado arriba. Killer, killer, le grita a Paredes. Killer, bien. Killer. Killer, killer. Y los telefonazos ya llegarán seguramente de Fito para Alex Arce, ¿eh? Fuerte abrazo también para Fito Pontón. Gracias a la gente que comparte la transmisión a través de Liga Radio, tanto en Facebook como en YouTube, en todos los canales de Liga TV. Paul Ricardo Rodríguez está siguiendo la transmisión de Liga Radio. Avanza con la pelota Imbabura con Wilson Folleco. Folleco retrocede con Alexander Medina. Ahora el esférico llega a poder de Jonathan Benítez. Benítez toca arriba, gana bien Piovi en la mitad de la cancha. Luego intenta Joseph Espinosa, gira Joseph Espinosa. Se cruza en la mitad del campo de juego Leandro Pantoja. Distribuye bien el esférico por izquierda. Se viene Imbabura, peligroso. Imbabura la carga con Federico Paz dentro del área. Ingresa Federico Paz, se cruza el choclo. Sigue Federico, otro centro al área. Corta Ricardo Adé. El esférico a favor de Liga Deportiva Universitaria. Ahora queda en poder de Alexander Medina para Imbabura. El toque para Folleco. Remata Folleco. A ras de piso el remate. Llega a poder de Alexander Domínguez. Señor Pancho Guevara. Festival de orquestas por el Día de la Madre. Salsa y cumbia. En un solo concierto. Plaza de Toros Quito. Viernes 10 de mayo. 19 horas. Entradas a la venta en puntos Ticket Show. Compra en línea en www.ticketshow.com. Punto S, el chipilazo en FM Radio. Sale con la pelota Liga en la mitad de la cancha, está Alexander Alvarado. Hay falta, infracción contra Alexander Alvarado. Oyentes de FM Radio, la nueva radio de Quito, tiro libre para Liga Deportiva Universitaria en el centro del campo de juego, mientras avanza el cronómetro de la nueva radio de Quito en el tiempo de juego. El tiempo de juego. Fiat Pulse, el SUV que late contigo, nos dice que tenemos ya 16 minutos en el primer tiempo. Y en el marcador. El marcador dice que uno tiene Liga, cero tiene Imbabura. Para la gente que recién nos escucha, adivinen quién metió el gol de Liga. Sí, Alex Arce, el centro que llega a la última línea. Se le escapó ya la pelota a Chipi. Lucho Estupiñán. Ahí saque de puerta para Imbabura, dígame. Sexto partido oficial de Alex Arce con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria y marca su sexto tanto, 100% de efectividad en su presencia de partidos oficiales hasta el momento en Liga. Viene con la pelota Piovi, Piovi arriba para Miguel Parrales, Parrales que gira, Parrales busca el espacio, Parrales la suelta arriba para el choclo, buena pelota y Folleco que cierra la pinza para enviar el balón al córner, tiro de esquina a favor del Rey de Copas de Ecuador. Quinto tiro de esquina. Se acerca en solitario Ezequiel Piovi, el número 18, el capitán desde la esquina nororiental. Canta y canta la afición de la UEC en Ponciano. El respaldo incondicional del jugador número 12, que siempre está con Liga Deportiva Universitaria. Piovi, costado nororiental de este escenario deportivo, con unas 4.000 personas, 5.000 en el mejor de los casos. Aquí se viene Ezequiel, toma carrera, el centro al área. Y con el periódico, el amigo Valero salía con la mano derecha, el rebote le queda a Alvarado, el remate de Alvarado mordido. Lo cierto es que responde la gente de Imbabura, el otro rebote queda en poder de Alexander Alvarado para Joseph Espinosa, Alvarado para Espinosa, recepta Joseph, gira Joseph, el ex jugador de Melec tiene que retroceder para enlazarse con Leonel Quiñones, quien finalmente cambia de frente por la extrema derecha, en donde lo encuentra a Ezequiel Piovi. Ya se conecta con Ricardo, Ricardo para Facundo, Facundo con Joseph, atrás para Ricardo, Ricardo que avanza. El toque por derecha, lo obligan a Ricardo Adé, le quita la pelota Jackson Pita, recibe Leandro Pantoja, ahora Arteaga, Arteaga distribuye por izquierda, peligroso Federico Paz, pegado a la banda, el taquito elegante para Arteaga, Arteaga que busca, Arteaga se saca una marca, y otra marca más, por si algo faltaba, a Estupiñán, el toque atrás, sobre la posición de Wilson Folleco, avanza el Imbabura en campo de Liga,
el que receta ahora es Ronnie Caicedo. Caicedo lo madruga bien Alex Arce y recupera la pelota para Liga Deportiva Universitaria. Da la impresión de que quita un poco el pie del acelerador Liga Deportiva Universitaria, señor Beirut. Bueno, ha tenido un remate después del gol por parte de Follego, que fue justo a la posición donde estaba Domínguez, y trata de reaccionar. El gol es táctico, lo hemos dicho, vino a defender sin babura, ahora trata de salir un poquito, de buscar el partido en el campo de Liga. Medina por derecha, el centro largo, 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 pasado, termina quedando en poder de Federico Paz por el sector izquierdo, peligroso, lleva el 9. Federico intenta sacarse la marca del choclo, retrocede con Wilson Folleco. Folleco y el centro a media altura, saca Piovi con golpe de cabeza, luego colabora Estupiñán, cae Estupiñán, parece que hay infracción, efectivamente falta infracción de Wilson Folleco sobre Lucho Estupiñán. Hay lanzamiento libre para Liga Deportiva Universitaria, señor Pancho Guevara en FB Radio. La nueva Rato Naquito Fiat Pulse SUV que late contigo. Encuéntralo únicamente por este mes con beneficios exclusivos. Eficiente motor 1.3 carros wireless y pantalla 10 pulgadas. Déjate llevar por este increíble SUV italiano. Visita nuestros concesionarios a nivel nacional y pruébalo ya. Fiat con el respaldo de Corporación Maresa. Información de FB Radio. También en Liga Radio, en todos los canales de Liga TV. Gracias por acompañar esta transmisión. También Radio Ritmo en Santo Domingo. Moviliza la pelota ya Ezequiel Piovi. Por izquierda aparece que será Facundo. Facundo atrás para Ricardo Adé. Adé se enlaza sobre la posición del número 18, Ezequiel Piovi, el capitán de Liga Deportiva Universitaria. Encuentra el espacio por izquierda. El que avanza con la pelota es Facundo Rodríguez. Arriba para Alex Arce, intenta conectarse con Joseph Espiroso, termina ganando Imbabura. Allá va Federico Paz, gira Federico, amarra pelota, cuida bien el esférico Estupiñán, pero entra armado Federico Paz, comete falta sobre Luis Estupiñán y hay lanzamiento libre para Liga. Quedó golpeado Lucho Estupiñán, Michael. Sí, se toma el tobillo, pero ya se recupera sin ningún inconveniente el número 8 de Liga Deportiva Universitaria. La última vez que se enfrentaron por Serie A estos dos equipos fue el 27 de noviembre del 2011 acá en Quito. Victoria del Imbabura por 2-1. El Imbabura ha ganado acá, lo recordaba esta mañana Galo Recalde, ¿no? El gerente de Imbabura ha ganado acá y el último antecedente entre estos dos equipos data del triunfo del equipo de Joe Armas sobre el equipo de Subeldía con gran presentación de Kevin Rodríguez. Después de 3 meses fue mundialista Kevin Rodríguez. Hay falta por el sector derecho, carga contra el jugador Miguel Parrales, lanzamiento libre correspondiente al equipo de Liga, Michael. Eso fue en junio del 2022 en el torneo Copa Ecuador y avanzó a los cuartos de final el Imbabura porque le derrotó en el Olímpico de Ibarra 2-1, goles de Alejandro Pantoja y también de Kevin Rodríguez. Leandro Pantoja, que hoy está jugando, ¿no? Kevin Rodríguez y Leandro Pantoja, Alejandro Leandro Pantoja, que lógicamente marcó un remate espectacular, un trayazo largo, lo recuerdo, ese partido entre Imbabura y Liga Deportiva Universitaria con cancha llena en el Olímpico de Ibarra. Esférico por el sector derecho, el Choclo Quintero receta el toque atrás para Ricardo Adé, cerca está Facundo Rodríguez, el jugador Ricardo Adé descarga por el sector diestro, el Choclo receta. Arriba el toque por ese andarivel para Miguel Parrales. Parrales con Piovi, Piovi para Parrales. Se barre abajo Pantoja, busca esa pelota Alex Arce. Sin embargo, primero comparece Jonathan Benítez para el equipo de Imbabura. Y por el sector derecho aparece Toño Espinosa. Firme Toño Espinosa, la gambeta del número 10 de Imbabura que distribuye por el sector izquierdo en la extrema zurda con Wilson Folleco y luego con Federico Paz. Otra vez Wilson Folleco. Folleco con la número 5, balón a poder del número 2, este es Guillermo Coronel, Coronel arriba para Ronnie Caicedo, Caicedo atrás con el guardameta Valero, 23 minutos ya del partido, señor Pancho Guevara, gana Liga 1-0 en Casablanca. En la cancha, en el camino de juego, siempre puede cambiar, redefine las reglas con la Old New Mazda 2050, el estilo de final deportivo de un SUV en una camioneta, Astro Rey ahora, Mazda Fila Life, conoce más en www.mazda.com.es. Sale con la pelota Imbabura, pierde, termina ganando Liga con Miguel Parrales. Miguel Parrales para Estupiñán, se mete al área Estupiñán, lo cierran entre dos y finalmente aparece Medina, pero había falta, es lo que indica el central del partido,
En este encuentro hay tiro libre correspondiente a la escuadra de Imbabura, 23 minutos con 30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Gracias a toda la gente que nos amplifica, gracias a la gente que está con nosotros y que también comparte Liga Radio tanto en YouTube como en Facebook, a los que están siguiendo en www.fbradio.es y a quienes están con Radio Ritmo en Santo Domingo. Balón en la mitad de la cancha, Caicedo atrás para Guillermo Coronel, Coronel para Folleco, sector zurdo, este es Paz, Federico, más atrás con Jonathan Benítez, aparece Gesena, rompe líneas Imbabura, llega Jackson Pita en el área, remata abajo, golazo, no, está en fuera de juego, está en fuera de juego, quebró líneas Imbabura por elevación, el toque para Jackson Pita, define bien, pero se anula el tanto, Fernando. Pero es un anuncio, ah, un anuncio que Imbabura en estos últimos minutos busca la posibilidad del gol del empate con un pase largo desde el mediocampo para que llegue el jugador Jackson Pita. Lo hace bien Pita, más allá de que estaba en posición adelantada a 2 metros, pero llega, define, cruza el remate, lo vence el arquero, posición adelantada, pero es un anuncio, una alerta. Señor, ¿algo nos dice abajo, Michael? Sí, están revisando en el VAR, dibujando las líneas para ver si es que Jackson Pita efectivamente estaba en posición adelantada. Acá se acerca Manuel Sierra, el asistente técnico de Josef Alcácer, a conversar precisamente con el director técnico principal de Liga, dando indicaciones sobre todo a Miguel Parrales, ¿no? Para que se mueva de mejor manera y complemente a su compañero en delantera, Alex Arce. Sigue la revisión del VAR en este momento, que a propósito lo tiene a Marco Romero como principal dentro de el videoarbitraje asistido, y el asistente de VAR se llama Edison Vázquez. Así informa FB Radio en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Avanza el cronómetro de la nueva radio de Quito en el tiempo de juego. Tiempo de juego. Fiat Pulse, el SUV que late contigo, nos dice que llegamos ya al minuto 26 del primer tiempo. Y en el marcador. El marcador dice que 1 tiene Liga, 0 tiene el Imbabura y persiste el chequeo acá, ¿no? Parece que es apretada la jugada, Fernando. Exacto, porque ya se han demorado demasiado. A mí me da la impresión de que arranca en posición adelantada. Sin embargo, claro, hay que medir el momento que sale la pelota desde el momento que toca el balón el jugador que habilita y en el momento que comienza a correr Pita. ¿Qué le dicen? El partido, ¿chequea o no chequea? Están chequeando los del VAR, pero de pronto puede ir el árbitro a certificar si hubo o no la posición adelantada. Pero eso, reitero, para prender las alertas, las alarmas, cuando hay una jugada de esa naturaleza, le rompen bien las líneas, tanto en el momento que tocan la pelota y después jugando directo, posición adelantada. Se ratifica la posición adelantada. Señoras y señores, no hay tanto para Imbabura. Esto sigue igual, 1 para Liga, 0 para el equipo Gardenio. Pancho Guevara. Sport BD, el deporte vibra en ti. Regístrate en www.sportbd.es. Obtén un bono de $5. Disfruta de la adrenalina de los deportes con la primera empresa 100% ecuatoriana. Sport BD, donde la mejor jugada la haces tú. Retoma tus estudios en la UTPL, la universidad más innovadora del Ecuador. El Chipilazo en FB Radio Chipi. Señal de FB Radio, la nueva radio de Quito por el sector derecho, lucha Josef Espinosa, termina ganando esa pelota, lo veo en buen nivel a Josef Espinosa, cumpliendo un buen partido, se equivoca en la entrega, ahora recupera Arteaga, Arteaga intenta profundizar, es detenido en seco con falta, lanzamiento libre, correspondiente a la escuadra de Imbabura, este es el inicio de la fecha 6 de la Liga Pro, mañana estará jugando Macarante Barcelona Sporting Club en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato, señor Pancho Guevara. Conoce la extrema velocidad de conectarte con seguridad y navegar sin problemas. Opticom Internet, trabaja, juega, estudia o simplemente relájate en línea y disfruta sin interrupciones. Conoce nuestros planes y promociones. Cámbiate ahora 096-20-096-20 o en www.opticom.net.es. Opticom Internet, extrema velocidad. Largo envío buscando a Miguel Parrales. Liga Deportiva Universitaria intenta, se le acabó ya la cancha
a la gente de Imbabura, trató de rescatar esa pelota del córner. Jonathan Benítez finalmente se va del rectángulo de juego al córner. Tiro de esquina para el Rey de Copas de Ecuador, ¿no? Lateral nada más. Sí, señor, lateral. Lo borramos, lateral. Rescataron del córner, pero no de lateral. Allá viene para el saque de costado José Quintero. Pondrá el balón en circulación. Receta Ricardo. AD, centro al área, queda bien en poder del jugador Alvarado, atrás y el remate con la de palo de Leo Quiñones, trató de pegarle con la pierna derecha el jugador Leonel Quiñones. Lo cierto es que el balón se fue del rectángulo de juego al saque de puerta correspondiente Imbabura. En 29 minutos, ¿cómo calificamos el juego del Cáceres con Liga, Fernando? Bueno, empezó muy bien, convirtió el gol y bajó el tema de la intensidad que tanto habíamos hablado, inclusive en la entrevista que le realizamos. Esa intensidad que es la concentración, que es permanecer, inclusive con la misma idea de presionar, de quitarle rápido la pelota al equipo rival. Sale por derecha Imbabura. Mala salida en realidad por parte de Jonathan Benítez. Se equivoca y saque lateral para Liga. El Choclo pondrá la pelota en circulación. Recibe ya Joseph Espinosa. El balón atrás para Ricardo AD. AD se conecta con el número 6. Este es Facundo Rodríguez. Facundo que avanza. Facundo y el toque para Miguel Parrales. Parrales con la número 5. Parrales pierde la pelota. Y el que termina recuperando en el centro del campo es el jugador Leandro Pantoja a favor del equipo del Imbabura. Se cayó todo por acá, gracias ministro. El balón que queda en poder de Mario Valero. Valero descarga sobre su compañero Guillermo Coronel. El toque por la mitad del campo de juego, Ronnie Caicedo, que levanta el esférico para Toño Espinosa, devuelve la saga de Liga. Ahora gana Alex Arce por elevación, intenta Alex Arce pivotear esa pelota sin mayor éxito. Responde el guardameta Mario Valero para el equipo de Imbabura. Sale jugando Valero. El toque en la mitad del campo de juego para Ronnie Caicedo. Ronnie toca por el sector izquierdo. El que recibe es Wilson Folleco. Folleco arriba, bien para Federico Paz. Antes Pantoja, pero estaba en offside o se le acabó la cancha. Así es, se le acabó la cancha al jugador Federico Paz. Y saque de banda correspondiente a Liga. Rápidamente moviliza el Choclo. El Choclo para Ricardo. Ricardo lo encuentra Facundo. Facundo devuelve el encargo. El que aparece en escena es Ricardo AD. Arma la jugada Ricardo. Ya se conecta con Ezequiel Piovi. Círculo central de la cancha. Arranca en velocidad. Cambia de ritmo. Se detiene. El enganche. Toque para Alex Arce. Arce que recupera el balón después de una serie de rebotes. Arce para el Choclo. Otra vez Alex Arce. Lo golpea Jackson Pita. Hay falta. Lanzamiento libre correspondiente al equipo de Liga Deportiva Universitaria. Don Pancho Guevara. La vida es muy corta, Chípico, para quedarte con las ganas. Por eso, no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. ¿Qué te parece un meloso, unos carapachos rellenos, una turbina recargada con pulpa de cangrejo, con una uña gorda y camarones, o unos cangrejos deliciosos con que son irresistibles? Sí, si eres amante de lo diferente, www.capicangrejo.com. Reservas al 0-999-811-897. ¿Para qué más de lo mismo? Ten tu diferente y buenazo con el Capitán Chipilazo. Muy bien, Michael Rosero nos informa en la parte baja. Para recordar los suplentes de Liga Deportiva Universitaria: Valle, Mina, Zanini, Romero, Ramírez, Julio, Villamil, González, Angulo, Alzugaray, Estrada y Charcopa. Señal de FB Radio por el sector derecho. Carga Toño Espinosa para Imbabura. Avanza Toño. Toño con la redonda ante la marca de Leo Quiñones. Leo Quiñones intenta detenerlo. Alvarado colabora bien, firme atrás, disciplinado tácticamente. Alexander Alvarado para colaborar y tomar la número 5 a favor de Liga Deportiva Universitaria. El esférico para Leo. Buena pelota de Leo Quiñones para Parrales. A ver, Parrales, ahí le quiero ver a Miguel Parrales en el mano a mano. Se impone Arteaga para el equipo de Imbabura. Y luego carga Arteaga sin problemas. Se saca la marca de Miguel Parrales. Sin embargo, colabora Miguel Parrales. Gana Liga con Joseph Espinosa. Toque arriba para Alexander. Alexander para Piovi. Piovi con Lucho Estupiñán. A ver, Lucho, demuestre. Lucho que se perfila. Engancha bien. Lo deja pagando. ¡Qué bárbaro! A Pantoja. Siga Lucho. Dibuje Lucho. El toque arriba. Arce para Lucho. Otra vez de Estupiñán. Ingresa al área. Pero es detenido por parte de Wilson Folleco. Hay lanzamiento libre. No. Balón que llega a poder del guardameta Mario Valero, pero queda golpeado el jugador de Liga Deportiva Universitaria, Michael. Sí, se toma la rodilla derecha, Luis Estupiñán,
el número 8, después de la última jugada, ingresa Cristian Molina, el kinesiólogo y jefe médico de Liga Deportiva Universitaria, William Bastidas, que es su asistente, van a atender a Luis Estupiñán. Fisioterapeuta, no le diga kinesiólogo, ya no hay kinesiólogo. Cristian Molina es kinesiólogo, así está en el título, claro. ¿Sí? Sí, no, osteópata, kinesiólogo, osteópata. Sí. Así está, es el jefe médico de liga que ingresa con William Bastidas, que hasta el año pasado estaba en las divisiones inferiores como médico y ahora fue ascendido al primer equipo. En cambio, acá en el palco de prensa observo al fisioterapeuta, el señor Isa, por ejemplo, Fernando, que está desde los finales de los 80 como médico de la escuadra universitaria, y Jaime Flores, ¿no?, que han sido relegados del cuerpo médico principal de Liga Deportiva Universitaria. Ya se recupera Luis Estupiñán, va a retornar acá al medio campo para esperar la autorización del árbitro central y reincorporarse al terreno de juego. Así informa FB Radio, 35 minutos de partido. Fiat Fastback, el SUV que late contigo. Recibe la pelota por el sector izquierdo Wilson Folleco. Folleco que avanza. Folleco con la número 5. Toca atrás. Wilson Folleco con el 20. Este es Arteaga. Arteaga que avanza. Deja la pelota picando para que responda Jonathan Benítez. Revienta esa pelota. Jackson Pita que gira. Termina ganando primero Facu. Facu arriba para Lucho Estupiñán. Gana Lucho ante la marca de Guillermo Coronel. Sigue Lucho. Se para firme Medina y gana la pelota para el equipo de Imbabura. Luego aparece en escena Arteaga. Arteaga escurridizo. Intenta conectarse con su compañero Ronnie Caicedo. Lo logra. Finalmente ahora Coronel distribuye por izquierda para Wilson Folleco. Folleco se enlaza con Federico Paz. Allá va Federico. Federico con la pelota. Paz toca atrás. La pelota a poder de Rónica y se lo cambia de frente por derecha. Y el que gana es Leonel Quiñones. Ahora sale jugando Alexander Alvarado. Alvarado para Leo. Leo devuelve la pelota para Alvarado y se para firme Alexander Medina para conectarse con el guardameta Mario Valero y salir jugando el equipo de Joe Armas. Toca poder de Federico Paz, la pica perfecto, gana Leandro Pantoja, se viene Imbabura, es peligroso Pantoja y el centro, Ricardo Adeque desvía esa pelota. Cuando arrancaba por el sector izquierdo, Pantoja quedó mal parado atrás Liga. No pasa el peligro, sigue Pantoja. Pantoja en la última línea. Atrás para Federico Paz, se mete al área. Ya lo cierra Ezequiel Piovi. Luego colabora el Choclo Quintero. Gana el balón a favor de Liga Deportiva Universitaria. Lo cierto es que Imbabura va ganando cada vez más despacio, señor Beir. Cuando se anotó el gol era 76% la posesión de pelota para Liga Deportiva Universitaria, 24 para Imbabura. En este momento es 61 para Liga, 39 para Imbabura. ¿Qué significa? Que Liga perdió el control de la pelota. Dice el doctor Chacón que lo llame el doctor Isaac Álvarez si necesita médicos. Aparece Gesena por el sector derecho, Toño Espinosa. Toño Espinosa que golpea la pelota en el cuerpo de Alexander Alvarado y saque de banda correspondiente al equipo de Imbabura con Alexander Medina. Pone la pelota en circulación, recepta Espinosa. Espinosa y el toque atrás para Caicedo. Caicedo peligroso, Folleco que recepta. Folleco se zarca una marca, termina ganando Lucho Estupiñán y luego bien Lucho Arce, Alex Arce. Fantástico Arce. La pelota de Liga en la contra con Miguel Parrales. Perfecto por derecha para Piovi. Centro para Arce. Recibe Arce. El toque al Choclo. Remata el Choclo Quintero. Y se desvía en un hombre, pero de contra Liga. Anunció otra vez Fernando Beirde. De contra Liga, el equipo que es local. El equipo que vale 12, 14 millones versus el equipo que vale 1,5 millones. Increíble lo que estamos viendo. Bajó otra vez el nivel de Liga. Sin embargo, la salida fue importante por parte de Arce, de Parrales y después de Quintero, que no logra realmente culminar bien la jugada. De contraataque jugando Liga, ¿quién lo puede creer? Efectivamente, la intensidad del equipo de Alcácer bajó y ahora Imbabura es el que domina las acciones del partido. Por cierto, ¿cómo vive el partido Josep Alcácer, señor Michael Rosero? Observando a sus jugadores, de vez en cuando con su asistente de Sierra,
conversando y sobre todo dando indicaciones al lateral izquierdo, Leonel Quiñones, a Joseph Espinosa y a Miguel Parrales, es lo que he visto del profesor español de 44 años. Mientras que Joe Armas, muy activo, ¿no?, está tratando de decirles a sus dirigidos que salgan de su área y que vayan al campo de Liga Deportiva Universitaria. Sin embargo, pues no ha tenido esa tónica hasta el momento del partido. Justamente eso le iba a preguntar, ¿cómo vive el partido mi amigo Joe Armas? ¿Ah? Muy bien, ahí está, a lo lejos, jovencito, 28 años, nacido en 1995, ya dirige en primera. Lo subió el Imbabura desde la Serie B. Él es Joe Armas, cuerpo técnico joven y ecuatoriano en el Imbabura. Avanza Mario Valero, el toque a Caicedo, lo deja pagando a Piovi, le arrebata la pelota a Parrales, del toque arriba para Arce, corta en defensa el equipo de Imbabura y ahora se dispara en ataque Wilson Folleco, pasa la línea que divide el campo de juego, el toque de Folleco para Pantoja, Pantoja que carga, Pantoja atrás para Arteaga, Arteaga en el pasillo central, centro al área, Jackson Pita pivotea y saca esa pelota. Ricardo Adé, pero estaba en posición adelantada Jackson Pita y lanzamiento libre defensivo correspondiente al rey de copas de Ecuador, señor Pancho Guevara. El Sanduche Santo Remedio, hombre, en el norte frente al Tribunal de Osiris, en el sur, Parque de la Magdalena, diagonal de la iglesia, una variedad de San Panchito, San Pedrito, San Pabito, San Sebastián, San Mariano, San Andrés, San Juanito y ahora el San Pedro y Pancho, el Sanduche Santo Remedio al hombre. Balón de liga con Ricardo Adé. Avanza Ricardo, el toque atrás para Alexander Domínguez. Domínguez pondrá la pelota en circulación, pelotazo largo de Alexander, Alex Arce que se eleva, gana por aire, corta en defensa el equipo de Imbabura y ahora gana el 20, este es Arteaga, Arteaga la carga, Arteaga por izquierda, recibe Federico Paz, Federico intenta meterse al área, cubre el choclo, sigue Paz, pase sacador, remata abajo y el balón en el cuerpo de Ricardo Adel, rebote lo gana el propio Paz. Ah, liga en este tramo, ah, el Imbabura lo domina al 100%. Aquí viene Wilson Folleco, por derecha para Medina. Medina toca con Toño. Toño Espinosa se ve en la obligación de retroceder y el toque sobre la ubicación del número 2, Guillermo Coronel. Ahora encuentra Jonathan Benítez. Otra vez Coronel, toca y toca el Imbabura, la posesión de pelota y el dominio de las acciones desde el cuadro cardenio. Quiere el empate el equipo de Joe Armas. Allá va Ronnie Caicedo. Ronnie Caicedo se perfila. Ronnie distribuye por el sector derecho. El que toma la batuta es de Alexander Medina. Centro, corta en defensa el jugador Facundo Rodríguez. Y ahora le queda a Alexander Alvarado. Y falta contra Alexander. Rápidamente moviliza. Toca con Piovi. Otra vez Alvarado. Prende motores por derecha. Se viene el choclo. Este es de Lucho Estupiñán. Estupiñán por derecha. Arranca Estupiñán. La finta, la gambeta. Y lo detiene Folleco con falta, evidentemente. En este chispazo de Lucho Estupiñán, Liga tiene una buena opción en el tiro libre. Hay varias jugadas individuales que ha realizado Estupiñán, pero no ha culminado bien. Sin embargo, importante, ¿eh?, porque eso provoca espacios. Al principio del partido llegó por el sector derecho cuando el minuto 5 corría y Arce se perdió la posibilidad de anotar. Después Estupiñán ha sido desequilibrante. Liga ha cobrado ya 5 tiros de esquina. 4 han sido desde el sector derecho, es decir, el sector fuerte que decíamos en Liga Deportiva Universitaria. Veamos si en la táctica fija otra vez logra desequilibrar, porque eso fue lo que sucedió en el gol de Arce. Tiro de esquina, cabezazo de AD y el oportunismo de Arce para anotar. Lanzamiento libre para Liga. ¿Quiénes se perfilan, señor Rosero? Lo veo al jugador Leonel Quiñones, también al capitán Ezequiel Piovi. Tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. Pondrá el balón en circulación Leonel Quiñones o Piovi. Vamos a ver. Minuto 42. Fiat Fastback, el SUV que late contigo. Atención con este lanzamiento. Se viene Leo, la indicación del central. Leonel, el remate al arco y golpea la pelota en el poste. Y luego se va del campo de juego. Anunció Liga en la táctica fija, buen remate de Leonel Quiñones. Buscaba el ángulo superior izquierdo, volaba Valero, no alcanzaba. La pelota se fue un poquito escasamente arriba, ahí del ángulo superior izquierdo. Liga, después del gol, bajó la intensidad, lamentablemente.
Saque de puerta para Imbabura, Pancho. Es la información de FM Radio 105.7 FM La Cayena. Delicatez en restaurante en el Río Coca 523 de Isla Isabela. Disfruta de los mejores desayunos de la ciudad, de más platos a la carta y menú ejecutivo de lunes a viernes, todo para su evento en La Cayena. Delicatez en restaurante, pedidos a domicilio, llámanos al 0958-6965-83, 0958-6965-83, La Cayena. Delicatez en restaurante, el Chipilazo en FM Radio Chipi. Sobre el cierre del primer tiempo se adicionarán unos 3-4, ¿no? Por el gol anulado a Imbabura, por la revisión en el VAR y también del posible penal en el campo de Imbabura. La mano de parte de Pepinós que determinó que salga del campo de juego lesionado. Allá va Ricardo Adé, avanza Ricardo, se viene Liga, Ricardo toca por el sector derecho con Ezequiel, allá va Piovi, Piovi para Miguel, Parrales se perfila bien, Ricardo como delantero, falta contra Ricardo, que no dice el árbitro, hay saque de puerta, lo cargan a Ricardo Adé dentro del área y el árbitro estaba cerquita, Fernando. Para mí penalti, porque el jugador irá a buscar la pelota y de pronto hay un empujón desde atrás, sin embargo el árbitro dice que no hay penalti. Bueno, ahí está también el VAR para revisar la jugada si efectivamente hubo o no infracción. Pero bien, ¿no? Que Ricardo Adé se quede en ataque y busque la posibilidad del desequilibrio. Comentario de Fernando Beir, gracias a RAM. Auténtico poder americano, Pancho. Fiat Pulse, el sub que late contigo, encuéntralo únicamente por este mes con beneficios exclusivos, 7 motor, 1.3 cargador wireless y pantalla de 10 pulgadas. Déjate llevar por este increíble sub italiano. Visita nuestros concesionarios a nivel nacional y pruébalo ya. Fiat, con el respaldo de Corporación Maresa. Compañeros. Facundo Rodríguez, Michael. Sí. 5 minutos adicionales en esta primera etapa. Acaban de mostrar en el marcador electrónico. Nos vamos hasta el 50. Pivotean bien la pelota arriba para Alex Arce y se fue largo el esférico. Cerca, cerquita estuvo Alex Arce de empalmar, de recibir esa pelota y de empujarla nada más sobre el arco norte del estadio Rodrigo Paz Delgado. Ya sale jugando Imbabura con Guillermo Coronel. El toque para Mario Valero. Arriba con Ronnie Caicedo. Aprieta Liga la salida, lo fuerza el error al Imbabura. Termina ganando el equipo universitario con Alexander Alvarado. Gira Alexander, la gambeta, ¿por dónde se va Alexander? El toque para Piovi, Piovi arriba para Alex Arce y estaba por el otro costado Miguel Parrales. Se lamenta Miguel Parrales, lo cierto es que Liga despierta al cierre del primer tiempo, Fernando. Ha sido mejor en los últimos minutos, ha comenzado a recuperar la pelota otra vez en el campo antagonista. La presión surte efecto y hay muchas equivocaciones en la salida. No puede pasar fácilmente las líneas de presión el equipo de Imbabura. Avanza Imbabura, carril central de la cancha. Distribuye Caicedo para Federico Paz. Mal pase, Pantoja. La silbatina del público es elocuente porque, claro, se equivocaron los jugadores del Imbabura por el costado izquierdo. Hay saque de banda correspondiente a Liga Deportiva Universitaria. Saque lateral. Señoras y señores, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Estamos transmitiendo el partido a través de FM Radio 105.7 FM. Súbete ya al Tigo 7 Pro híbrido. Solo este mes con 12% de IVA. Saque de banda para el equipo universitario con Leonel Quiñones. Nos vamos en el Tigo 7 Pro híbrido. Solo este mes con el 12% del IVA. Esférico a poder de Ricardo Adé. Adé que gira. Adé tiene que retroceder esa pelota sobre el guardameta Alexander Domínguez. Avanza Domínguez con la número 5, minuto 47, quedan 3 minutos, llegaremos al 50. Recupera Imbabura con Toño Espinosa, gira Toño Espinosa. Atrás del que surge es el número 4, Alexander Medina para Arteaga. Arteaga prende motores, peligroso. Se viene Arteaga, Arteaga para Jackson, pita en el área, se barre abajo. Joseph Espinosa y no hay falta, no hay infracción. Sin embargo, queda golpeado Jackson Pita. Primer tiempo, algo polémico en esta. Parece que fue un choque casual, Fernando. Para mí no hay infracción. Le quita limpiecito el jugador de Liga la pelota al jugador de Imbabura. Avanza Ricardo Adé sobre el minuto 48 del partido. Fuerte abrazo a la gente que está en sintonía de FM Radio. A quienes amplifican en el estadio. A quienes nos siguen por Liga Radio. En todas las plataformas de Liga TV. Tanto en Facebook como en YouTube. Lo propio en Radio Ritmo.
Minuto 48, Ricardo Adeque pincha la pelota, intenta bajar a Alexander Alvarado, le queda esa pelota a Leandro Pantoja, Pantoja remata al arco, largo. El remate de Leandro Pantoja, se despide del campo de juego y saque de meta, saque de puerta, saque de arco, saque de gol para Liga con Alexander Domínguez, señor Pancho Guevara en FB Radio. En la cancha, en el camino, juego siempre para cambiar. Refiere las reglas con la última Mazda BT50, el estilo de final deportivo de un sub en una camioneta. Astor Rey ahora, Mazda Final F, conoce más en www.mazda.com. Punto ese chipi. Carga Imbabura, Federico Paz con la pelota, el toque atrás y remata el arco Caicedo y Alexander Domínguez tuvo que volar para la foto para salvar a Liga. Hay córner, tiro de esquina para los gardenios. Primero para el Imbabura. Manuel Arteaga, el número 20, va a cobrar. Viene Arteaga para poner la pelota en movimiento. Se prepara Manuel. Manuel y la oportunidad para Imbabura. Arteaga, centro al área. Gana por aire Miguel Parrales y luego colabora Alvarado. Y aquí se viene la contra de Liga. No, era la contra perfecta, pero Lucho Estupiñán perdió esa pelota y seguramente esta será la última del primer tiempo. Oyentes de FB Radio, toca la pelota Mario Valero. El guardameta de Imbabura recibe por derecha Alexander Medina. Medina que carga, Medina para Toño. Toño que hace una finta, se viene Imbabura. Toño Espinosa con la número 5. Atrás retrocede sobre Ronnie Caicedo. Cambio de frente sobre la extrema izquierda. El que recibe es Wilson Folleco. Más atrás todavía con el jugador Jonathan Benítez. Benítez para Alexander. Medina, Medina y el centro largo buscando a Paz. Eleva al área. Y devuelve ya la saga de Liga por intermedio de Luis Estupiñán. El central del partido dice, gracias señores, hasta aquí nomás. Termina, concluye el primer tiempo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Gana Liga 1-0, sin sobrarle nada. Alín Babura con anotación de Alex Arce. Señoras y señores, amigos de FB Radio. La nueva Radio Quito, primeros 45 minutos en el estadio Rodrigo Paz Delgado, marcador Liga 1-0 Imbabura. Es el relato del Chipilazo a través de la señal de FB Radio para Liga Radio, para Radio Ritmo. Gracias al gentil auspicio de Coprogreso. En Coprogreso invierte tus utilidades con orgullo, ya que tu dinero no solo crece, sino también ayuda a crecer a otros microempresarios. Ven o invierte en Coprogreso con certificación oro en protección al cliente. Visita tu agencia más cercana. 55 años logrando el progreso que queremos. En la cancha, en el camino, juego siempre puede cambiar. Refine las reglas con la All New Mazda 2050. El estilo refinado deportivo de un sub en una camioneta. Ahora, Mazda Final Life. Conoce más en www.mazda.com.es. Sportbet, el deporte vibra en ti. Regístrate en www.sportbet.es. Obtén un bono de $5 y disfruta de la adrenalina de los deportes con la primera empresa 100% ecuatoriana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Decide hoy retomar tus estudios en la UTPL y cumplir tus sueños de obtener tu título universitario. Más alto. Sportbet, el deporte vibra en ti. Hay un lugar donde tus sueños nunca fueron olvidados y ya es tiempo de regresar a cumplirlos.
Aunque la vida nos presenta desafíos que nos obligan a detenernos en nuestro camino, estamos aquí para recordarte que nunca es tarde para retomar tus sueños. Si abandonaste tus estudios en la UTPL de 1 a 10 años, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas y cumplir tu sueño profesional. Vamos a derrumbar obstáculos que nos acerquen a la meta juntos. Retoma tus estudios y obtén el 50% de descuento en tu matrícula, porque tus sueños merecen ser cumplidos. Te esperamos en la UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Recuperó rápido la pelota. El marcador, el resultado sí refleja lo que pasó en la cancha. Liga fue superior, pero esa superioridad que era realmente muy importante en los primeros minutos, que provocó varias jugadas. La primera, cuando se va por el sector derecho el jugador Quintero y el jugador Pepinós se barre, es mano, pero la jugada no había mala intención y el árbitro consideró, y la gente del VAR, que no había penalti. Pero llega el minuto 5, y después del minuto 5, cuando ya se la había perdido Arce, en ese minuto 5, en forma increíble, cabecea el jugador, en este caso, no, llega por derecha el jugador Estupiñán, se la pone Arce y Arce se la pierde solo frente al arco. Así son los goleadores. Al minuto 11, en cambio, el tiro de esquina por el sector derecho, llega a D, cabecea abajo el golero Valero, que no puede contener, da rebote y el rebote lo aprovecha en este caso el goleador Arce, el que habita en el área, decimos, ¿no? Ahí estaba Arce listo para anotar con pierna izquierda, solamente para tomar el rebote y para convertir, pero hay que estar ahí en el momento justo, en el lugar adecuado para poder desequilibrar, y eso pasa con este jugador Arce. Pero después pierde Liga Deportiva Universitaria el control de la pelota. Liga es un equipo muy importante cuando tiene el control de la pelota, no solamente el control del partido, control de pelota. Pierde el control de la pelota y ya hay un anuncio al minuto 15 por parte de Folleco, que había ingresado por Pepinós, que salió lesionado, y el experimentado Folleco intentó rematar de aproximadamente 25 metros abajo. Estuvo bien el arquero Domínguez, era un anuncio. Una jugada también polémica que se revisó el VAR en un pase de paz para Pita, y Pita, que va por el sector izquierdo dentro de las 18 yardas, cruza y vence la resistencia de Domínguez, pero la jugada ya estaba anulada. Pero era un anuncio por parte de la gente del Imbabura. Liga de pronto tuvo algunas jugadas en el contraataque, en la salida rápida. El equipo local, el equipo que cuesta 12, 14 millones de dólares versus el equipo del millón y medio, y comenzó a reaccionar el Imbabura, a buscar el desequilibrio de sus laterales, Medina por derecha, Folleco por izquierda, a desprenderse un poquito más, Rodi Caicedo de la posición con Arteaga, que son volantes centrales, acompañar más a Toño Espinosa, Pantoja, Pita y a Páez, que son los jugadores que actúan en ofensiva. Y ahí Liga Deportiva Universitaria retrocedió, comenzó a defenderse, no atrás totalmente, pero si era un bloque, lo que era un bloque alto, fue medio alto y terminó medio bajo. Así terminó defendiéndose Liga, y por eso, cuando lo comentábamos o relataba, Chipi Lazo decía, y sale Liga en el contraataque, y efectivamente salía Liga en el contraataque. Liga, el equipo que tenía que someter a su rival. Liga, el equipo que tenía que hacer el ataque frontal. Liga, el equipo que tiene que ser protagonista en su cancha. Así terminó el primer tiempo con un remate de Caicedo al minuto 49, que tuvo que enviar al tiro de esquina el arquero Domínguez. Como ustedes lo escuchan, si ustedes se ponen a ver las oportunidades de Imbabura y las de Liga, terminan como empataditos. Ah, Liga no es que tiene grandes oportunidades de gol. La de Arce, que se la pierde al minuto 5, y la del gol, por supuesto, que lo convierte. Liga está ganando, pero no convence. Liga está ganando el partido, pero no convence. Esa es la realidad en este primer tiempo. Deberíamos esperar, por supuesto, como siempre, el partido en el segundo tiempo, ver cuál es el cambio que puede hacer el cuadro universitario para lo que va a significar
estos segundos 45 minutos. Liga terminó con una posesión de pelota del 56% versus el 44% del Imbabura. Miren la reacción del 76% de posesión al 56%. ¿Por qué? Porque Imbabura efectivamente reaccionó. Esto, claro, para felicitar al rival, todo lo que pusieron, vinieron con esos temores, normal, jugar en este estadio, pero después se dieron cuenta que podían hacerle daño y lo comenzaron a atacar y le comenzaron a quitar la pelota. Miren que la jugada de Caicedo es una salida, igualito a los goles que le convirtieron cuando falló Zambrano, cuando falló Piovi, igualito, idéntico. Salida equivocada por el sector central, le quitan la pelota, Caicedo remata al arco y Domínguez tiene que salvar su arco enviando al tiro de esquina. Perdió la intensidad, no mantiene la intensidad los 45 minutos más los adicionales. Veamos si en el segundo tiempo puede ejercer con mayor presencia en el cuanto a la recuperación de pelota. Si puede el cuadro de Liga Deportiva Universitaria tener mayores posibilidades de atacar más a su rival, de hacerle más daño. No se puede concebir, reitero, que un equipo que juega de local, que tiene muchas figuras, versus un equipo recién ascendido, termine prácticamente atacado, defendiéndose, cuando tiene otros argumentos. Ojalá que Alcácer tenga la capacidad de darle una buena lectura al partido, porque por ahora está ganando, pero el otro equipo podría reaccionar, podría tener efectividad y dañarle la noche a Liga Deportiva Universitaria. ¿Cómo se para Liga? 1-4, 4-2, Domínguez en la portería, Quintero, Adé, Rodríguez, Quiñones en la línea de 4. Más adelante Estupiñán, Piovi, Espinosa, Alvarado. Y adelante Arce con Parrales. Cuando se defiende Liga, cuando pierde la pelota, se ve clarito el 1-4, 4-2. Alvarado repliega por izquierda, Estupiñán lo hace por derecha. A propósito, Estupiñán intentó algunas jugadas de carácter individual. Está bien tratar de desequilibrar, pero tuvo malas culminaciones. No tuvo un final feliz, para decirlo de otra manera. No tomó buenas decisiones Estupiñán, pero sin embargo lo intentó. ¿Y qué intentó? Ganar en el 1-1, en el mano a mano, crear espacios, pero tuvo que acompañarse más, tenía que acompañarse más con sus compañeros. Sigue siendo el sector derecho, el sector fuerte de Liga Deportiva Universitaria. Hoy con Quintero, Piovi y Estupiñán. Son los tres jugadores que actúan por ese costado. Por el otro lado, Quiñones poquito, muy poquito, con Alvarado y con Espinosa. Atacó Liga por ese costado, tenemos que poner un porcentaje. 90% de ataques de Liga eran por derecha, apenas el 10% por izquierda. Claro, no nos olvidemos que también habían ataques por el pasillo central. Pero digo, comparando los pasillos o los extremos, ¿no? Derecho, izquierdo, podemos decir que el sector fuerte es precisamente el sector derecho. Los equipos le dan lecturas. Ojo, me parece que el ingreso de Folleco, que es un jugador experimentado, le ayudó mucho a Imbabura para evitar que Liga tenga mayores libertades por ese costado. Liga, la verdad, si ustedes me preguntan, ¿te gustó el partido de Liga? No me gustó. El primer tiempo no me gustó. Comenzó muy bien, primeros 15 minutos, pero después se fue diluyendo Liga Deportiva Universitaria. Fue retrocediendo, fue perdiendo la pelota. Y eso se paga caro en el fútbol. ¿Cómo se para el equipo visitante? 1-4-4-2 también, aparentemente en el papel. Pero si nos podemos revisar, era 1-4-2-3-1. 1-4-2-3-1, que termina siendo en el momento el repliegue 1-4-5-1. Jugó el arquero, por supuesto, Valero, Medina, Coronel Benítez, primero Pepinoso, después Folleco. En el medio campo estaban los jugadores Ronnie Caicedo y Arteaga. En el sector central, por los costados, por izquierda, estuvo Paz. Por el otro lado, Espinosa, por el centro, Pantoja. Y adelante estaba Pita, ¿no? Así separaba el cuadro de Joel Armas, el técnico del Imbabura, que demostró que tiene arrestos, que a pesar del limitado plantel en cuanto a nombres, no a cantidad, porque tienen igual que todos los equipos 30, 35 jugadores, pero en cuanto a la calidad,
o por lo menos al protagonismo que han tenido sus jugadores, son inferiores, pero tienen argumentos sobre todo en la parte colectiva. Se agrupa bien, se agrupan bien para poder primero hacer un equipo corto en el sector más importante de la cancha y después, cuando recupera la pelota, intentan salir jugando, elaborando juego, buscando la posibilidad de conectarse con el delantero, de abastecerlo a Pita, que es el jugador que trata de picar a las espaldas tanto de Adé como de Rodríguez. ¿Le complicó el partido? Sí, reitero, sí le complicó el partido a Liga Deportiva Universitaria Limbabura. ¿Gana bien Liga? Sí, fue superior en volumen de juego, en volumen de ataque, pero no le sobró nada, nada en el primer tiempo, y no hace un buen partido. Tanto es así que al terminar, Bar me dio la impresión que varios hinchas, cuando estaban ingresando al camerino, de este sector donde es el camerino de Liga, le reclamaban a los jugadores porque no los veían o no los ven actuar en forma acertada. Sería lamentable, ya lo he dicho en los programas, lo he dicho en la previa, lo repito ahora, lamentable si Liga termina empatando este partido, perdiendo, sería peor. Está, uno dice, es un rival accesible, pero esto de rival accesible tiene que ser con un gran compromiso colectivo. Recuperar la pelota, tener la posesión del balón. Para tener la posesión de la pelota hay que recuperarla. Hay que ir a presionar la salida del equipo, inducir permanentemente a los jugadores del Imbabura al error, inducir a la equivocación. Y una vez que se recupera, cambiar ataque por ataque, cambiar en forma inmediata la posición defensiva a la posición de ataque. Hoy Liga Deportiva Universitaria otra vez demuestra que ha contratado a un gran goleador, como le dice Paredes, killer, es el jugador Alex Arce. Ahí está, donde deben habitar los goleadores, donde deben estar en forma oportuna, en tiempo, en espacio, apareciendo cuando deben aparecer para poner la pelota en el fondo de las redes. No necesariamente tienen que hacer golazos, tienen que hacer goles. Eso es todo. No golazos, no se pueden hacer siempre golazos. Deben convertir goles. Salen los árbitros para los segundos 45 minutos. Sin mayores problemas, Guillén Cajamarca García. Va a salir la gente del Imbabura para los segundos 45 minutos. Finalmente, en el gol de Liga, hay complicidad de Valero. Se equivoca en el golpe de cabeza de Adé. No tiene la fundamentación Valero para poder recuperar esa pelota. La deja picando para que llegue Arce y pueda convertir con pierna izquierda. Liga se va a defender en el campo norte en los segundos 45 minutos. El Imbabura lo va a hacer en el campo sur. No hay variantes aparentemente para la etapa complementaria. Se realizó una variante en los primeros minutos. Folleco por Pepinós en el Imbabura. Señoras y señores, campo norte para Liga, campo sur para el Imbabura. En los 105.7 FM de FM Radio, en Liga Radio y todas sus plataformas, y en Radio Ritmo 98.5, relata el Chipilazo. Gracias, Fernando. Listos para vivir el segundo tiempo en la señal de FM Radio 105.7 FM. Sin variantes, Michael, ¿verdad? Efectivamente, Chipi, compañeros, amigos oyentes, los mismos jugadores que terminaron el primer tiempo en el Imbabura y en Liga Deportiva Universitaria salen para el inicio de la etapa de complemento. Ok, no hay cambios ni en Liga Deportiva Universitaria ni en Imbabura. Oyentes de 105.7 FM, la fiesta del fútbol está por iniciar en el complemento. Bienvenidos a vivir el segundo tiempo del partido entre Liga Deportiva Universitaria y el Imbabura Sporting Club. 5-4-3-2-1, en marcha el segundo tiempo. Ya juegan Liga Deportiva Universitaria y el equipo de Imbabura en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Busca la pelota Miguel Parrales, gana en defensa el cuadro de Imbabura por intermedio del jugador Jonathan Benítez. La pelota se pierde por el costado al saque lateral correspondiente Imbabura. Un saludo a Cristian Ceballos, me dice que está en sintonía, ya dirigiéndose al trabajo. Un saludo para Mateo Ortega también, que está acompañando. Ahí está don Cristian Ceballos. Gracias a Cristian Ceballos yo conozco al señor corredor. Ah, caramba, qué bien, ¿eh? Muy bien, el intermediario. Aparece que será Arteaga, cambia por el sector izquierdo. Él se ganó la rifa en Río de Janeiro, la Copa Sudamericana. Bien, se compró todos los boletos. Espectacular.
Bien, doctor Corredor. La pelota en la salida por parte de Guillermo Coronel. Coronel pone la pelota circulando para Toño Espinosa. Termina ganando liga por el sector izquierdo con Leonel Quiñones. Ahora el toque a poder de Ezequiel Piovi. Se incorpora el Choclo Quintero por el sector derecho. Le pide a Miguel Parrales que se meta un poco. Parrales al trotecito nomás. El Choclo se molesta con Parrales. Algo le dice, le llama la atención el Choclo Quintero a Miguel Parrales. Aparece en escena Leonel Quiñones. Leonel para Piovi, para Facu más bien. Allá va Facu. Facu que levanta la pelota. El señor Ureña se queja de la música. Dice que estuvo horrible en el entretiempo. Ya vamos a comentar, no se preocupe, señor Ureña. Y Cristian Ceballos también le envió un saludo. Saludos también a Cristian. ¿Por el volumen o por el playlist? Es la molestia por la música. Ahí a lo lejos escuché Thunderstruck de AC/DC. No está mal, creo. El volumen tal vez. Ahora, si quiere que le pongan claridad, pues ya le ponemos en la radio, Pepito. El problema, no se preocupe. No se olvide de algo, la edad. No diga eso. Está, a Pepito le vamos a poner claridad para bailar después. Está pidiendo que le pongan Carlos Vives. Bien, también. Pero que se espere, ya viene el próximo año otra vez. Aquí viene Leandro Pantoja. Pantoja con la redonda. Pantoja le puede pegar. Pantoja al arco. El remate se va. Apenitas desviado del pórtico que defiende el guardameta Alexander Domínguez. Saque de puerta correspondiente a Liga Deportiva Universitaria 2:30 de este segundo tiempo. Veo que el inicio del segundo tiempo es parecido al primero, ¿eh? Liga todavía un poco atrás, Fernando. Vamos a ver si es que logra tener la pelota. Yo veo, esa es la preocupación. Liga siempre, por característica, ha sido un equipo importante con el balón, con el útil. Cuando pierde el útil, un problema. Se da cuenta Armas que le puede hacer daño y lo presiona adelante. Bloque alto de Imbabura. Bloque alto de Imbabura. Pelota de Miguel Parrales. Hay falta de Parrales sobre Leandro Pantoja. Tiro libre para el equipo de Imbabura. Señoras y señores, lanzamiento libre. La táctica fija puede hacer daño. ¡Tiro libre para Imbabura! Señor Pancho Guevara. Súbete ya al nivel más pro con el nuevo Chery Tigo 7 Pro Híbrido. Solo este mes con el 12% de IVA y beneficios exclusivos. Y además, con tu compra participas en el sorteo de un Arizo 5 Pro 0 kilómetros. Tiro libre peligroso para el equipo de Imbabura. Sabe Pantoja con la pelota parada, ¿eh? Habrá que ver si puede ratificar aquella condición Leandro Pantoja en este lanzamiento libre en el arco norte del estadio Rodrigo Paz Delgado. Va Leandro Pantoja, se para a los R7, ¿eh? Él es LP7, Leandro Pantoja. A ver, vamos a ver, va Leandro Pantoja, ¡siu! No, en la barrera nomás. El remate de Pantoja. Aquí le queda Arteaga. Arteaga eleva la número 5. Corta con golpe de cabeza Facundo. A medias, medio trastabillo Facundo. Hay córner. Tiro de esquina para Imbabura. Segundo para el Imbabura. Se acerca a la esquina nororiental el jugador número 20, Manuel Arteaga. Arteaga para impactar costado nororiental del estadio Rodrigo Paz Delgado. El toque para Toño. Toño Espinosa se perfila, remata en el cuerpo de Miguel Parrales. Punto medio quebrado a Liga Deportiva Universitaria. Ahí gana Alexander Alvarado a medias porque se interpone Toño Espinosa. La pelota se va por el costado. Al saque lateral, receta Alexander Alvarado. Alvarado para Miguel Parrales. Se le escapó la pelota a Miguel Parrales. Si la gente se quejaba de Estrada, veo que tampoco colabora mucho Miguel Parrales, ¿no? Oiga, y Alcácer acá se desespera, salta, regresa, reclama. Mal está jugando Liga, vea. Flojo partido, ¿ah? Flojo partido de Liga Deportiva Universitaria, que no termina de convencer el módulo táctico, ¿no? El 4-4-2. Sale a hacer trabajos de calentamiento la banca de Liga Deportiva Universitaria. Mina, Zanini, Romero, Ramírez, Julio, Villamil, González, Angulo, Alzugaray, Estrada y Charcopa. Bueno, acá se viene Jackson Pita. Jackson que pita, pisa el área, remata. Menos mal para Liga. Horrible el tiro por parte de Jackson Pita. Pelota, el saque de puerta, saque de meta. Saque de arco correspondiente al equipo de Liga Deportiva Universitaria.
Ustedes ven ahí calentando a un jugador con una cabellera frondosa. Él es Marco Angulo, el nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria, oyentes de FB Radio. Ahí está calentando Marco Angulo. Tenía un problema en el tobillo, decía, ¿no? Sí, aparentemente superado al 100%, Michael. Sí, él entrenó con Liga la semana pasada con un inconveniente en el tobillo, sin completar los entrenamientos. Recién el martes hizo toda una práctica junto a sus compañeros. Ayer miércoles la segunda y quedó concentrado al menos para estar en la alternativa. El 88 va a utilizar Marco Angulo. Sí, viste la camiseta 88. Y ahí está también Joe Armas repartiendo indicaciones en el banco de Imbabura cuando recepta. ¡Vamos! Federico Paz, carga Paz, el toque para Ronnie Caicedo. Caicedo cambia por el sector derecho, recepta Toño Espinosa, se perfila Toño que remata y el balón se fue lejos sobre el arco norte de Alexander Domínguez. Hay saque de puerta correspondiente al equipo de Liga. También calienta la banca de Imbabura, ¿no? Sí, observo ahí a los suplentes: Mike Chalá, Alexis Santa Cruz, Ronnie Chávez, Mateo Ceballos, Juan Alcíbar, Christopher Romero, Guillermo Rendón, Michael Mina, Dani Burbano y Gerson Guizamano. Ajá. Fuerte abrazo para Pepito. No entendí la referencia, no he visto el programa en mención, pero claro, ahí está la frondosa cabellera de Marco Angulo en el banco de suplentes de Liga. En realidad, en el borde del campo de juego haciendo labor de calentamiento, el elemento ecuatoriano formado en Independiente del Valle, que tuvo su paso por la MLS y ahora ha retornado al fútbol nacional con Liga Deportiva Universitaria. El amigo de atrás de Pepito se inquieta porque no sale a apretar la gente de Liga. El toque arriba para Paz, termina ganando el Choclo Quintero. Quintero con la redonda, Quintero para Piovi. Este es Joseph Espinosa, atrás para Ricardo. AD ya se conecta con el 6. Este es Facundo Rodríguez. Facundo para Ricardo. AD toca atrás con el 6. Facundo. Facundo que pierde la pelota. Le queda Pantoja. Puede rematar en el cuerpo de Joseph Espinosa, que se impone. Ahora gana el jugador Alexander Alvarado. Alexander Alvarado que avanza. Es detenido en seco Alexander Alvarado. Ahí saque el lateral correspondiente. El Imbabura, señor Pancho Guevara. A través de la señal de FM Radio, conoce la extrema velocidad de conectarte con seguridad y navegar sin problemas. Óptico Internet, trabaja, juega, estudia o simplemente relájate en línea y disfruta sin interrupciones. Conoce nuestros planes y promociones, cámbiate ahora 09620-09620 o en www.opticom.net.es. Opticom, Internet de extrema velocidad. Chipilazo. Ahí saque de puerta para Liga. Antes les cuento que el Tigo 7 Pro, espectacular, ¿no? El Tigo 7 Pro solo este mes con 12% de IVA. Sale Liga con Facundo. El toque en la mitad de la cancha con Parrales. Este es Alex Arce. Alex Arce que gira, prende motores. Que bien Alex Arce. Arce que arranca velocidad. Que pelota para Alvarado. Alvarado y el centro. Estupiñán saca Folleco. El rebote para Leo. Y lo madruga Toño Espinosa. Pero esta fue buena para Liga. Otra vez apilando rivales. Alex Arce es un distinto Alex Arce, ¿ah? Cuando toma la pelota, gravita en serio el jugador paraguayo. Ya moviliza rápidamente el Choclo por derecha para Estupiñán. Estupiñán que recibe. Estupiñán se mete al área. Le pega a Lucho y el zurdazo se va desviado. No era mala la intención, Fernando. Sí, se tiene mucha confianza. Esa es la parte positiva de Estupiñán. Toca la pelota por el sector derecho Quintero. Estupiñán, la diagonal, el remate. Una vez que amaga hacia adentro, remata con pierna izquierda buscando el ángulo superior derecho con relación a la posición de Valero. Liga tiene que insistir en recuperar la pelota. Muy bien, avanza el Choclo. El Choclo por derecha, el toque arriba para Alex Arce. Arce con la redonda, se viene Arce. Arce se perfila, perfecto para Parrales por derecha. Parrales levanta el centro, pasado largo, 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 largo. No alcanza a nadie, la gente pide cambio a Miguel Parrales. Claro, si se quejaban de Michael Estrada, Estrada colaboraba, jugaba como un mediapunta, era un enlace, tácticamente era mucho mejor lo de Michael Estrada, hoy discreto lo de Miguel Parrales. Chipi, se viene al campo de juego Marco Angulo, el mediocentro de 21 años, va a ser su debut oficial con la camiseta de Liga, y también viene al campo de juego Johan Julio. Dos cambios en Liga, ya le confirmo por qué. ¿Qué busca Alcácer con los cambios? ¿Profundidad, Fernando? Claro, tener posibilidades
que una vez que se recupere la pelota se tenga mayores argumentos. Además, los dos son jugadores que marcan muy bien, que recuperan muy bien la pelota, tanto Angulo como Julio. Avanza con la pelota Arteaga. Arteaga para Ronnie, le puede pegar Caicedo, el remate frontal. Detenido por el guardameta Alexander Domínguez, que atrapa en dos tiempos la pelota. Dida Domínguez dice presente. Y por supuesto nosotros en FB Radio 105.7 FM les contamos el paso, el avance del tiempo de juego. Tiempo de juego. Fiat Fastback, el SUV que late contigo, te informa que tenemos ya 11:30 en el segundo tiempo. ¿Qué dice el marcador? Tiene el marcador. El marcador dice que uno tiene Liga, cero tiene Imbabura. Cuando carga Alex Arce por izquierda, arranca en velocidad, detiene en seco ese avance Alexander Medina por el sector derecho. Revienta Alexander Medina. Ahora tiene a su empresario y lo tiene enloquecido el nuevo vecino. Así lo veo. Aquí viene Estupiñán, malucho, malucho, no le entendió la jugada el Choclo, o ambos no se entendieron. Lo cierto es que queda mal parado atrás Liga, porque arranca Paz. Paz con la pelota, Paz con la número 5, ahora sí se paró bien el Choclo, colabora Lucho Estupiñán. Allá va Paz, se mete entre dos, lo derriba, y hay falta en el borde del área, por poco penal, ¿eh? Por poco Lucho Estupiñán, por el ímpetu, la vehemencia de la pelota perdida acá, estuvo al borde de cometer una falta que hubiese sido letal para Liga y un penal. Tiro libre frontal para el Imbabura y se vienen las dos variantes en el equipo de Liga Deportiva Universitaria ante señor Pancho Guevara. La Ram 1500 es la camioneta más vendida en su segmento a nivel nacional. Auténtico motor americano con su motor 3.6 litros con más de 300 caballos de fuerza, 6 airbag y apto para uso de extra o ecopaís. Encuentra el inigualable poder de Ram a nivel nacional con beneficios únicos que solo Ram puede dar con el respaldo de Corporación Maresa. El Chipi Lazo en FB Radio Chipi. Esperamos todavía por los cambios, ¿no? Ahí están listos. Estos dos jugadores que van a ingresar normalmente deberían ser titulares, normalmente. Tanto Marco Angulo como Johan Julio, pero Johan Julio todavía no está al 100% de la lesión que sufrió antes del partido con Fluminense en la final de la Recopa Sudamericana, justamente hace un mes. Tiro libre para el equipo de Imbabura. En esta ocasión no será Pantoja, será el 8, Ronnie Caicedo, no, vuelve Pantoja. Le pega bien a los tiros libres, Leo Pantoja, se para como CR7. Allá va Leandro. Espera la indicación del central que dialoga con Joseph Espinosa y con Arteaga, que se dicen de todo, ¿no? Entredicho, un conato entre Arteaga y Espinosa. Están bravos. Ahora sí. Se prepara el cobro del tiro libre. Mucho parlamento el juez del partido, ¿no? 5 hombres componen la barrera de Liga. 2 de Imbabura tratan de tapar la observación. Atención, que se viene Pantoja. Leo Pantoja remata en la barrera. El rebote le queda a Paz. Remata y corta Leo Quiñones. Luego intenta rematar el jugador Toño Espinosa. Saca el Choclo Quintero. Colabora Parrales. A donde salga, como pueda, Miguel Parrales revienta ese esférico a campo del equipo de Imbabura. Termina ganando Mario Valero, el guardameta, 14:30 de partido. Surge por la diestra Toño Espinosa. Balón de Toño, última línea, centro al área. Jackson pinta y luego Leandro Pantoja no pudo pegarle. Saca la saga de Liga Deportiva Universitaria y luego Joseph Espinosa pierde el esférico. Hay saque de banda correspondiente al Imbabura. La gente comienza a impacientarse acá, más allá de que Liga está ganando el partido. No es vistosa la forma de juego del equipo universitario que hoy ve al Imbabura como protagonista de buena parte del compromiso. Aquí viene en la salida Wilson Folleco. Cambia de frente Folleco, andarivel derecho donde aparece en escena el jugador Medina. Gana bien Leo Quiñones para Parrales. A ver Parrales, demuestre Parrales. Se barre abajo firme Guillermo Coronel a favor del equipo de Imbabura. Y luego aparece en escena Ronnie Caicedo. Le cometen falta, se molesta Ronnie Caicedo. Quería norma de ventaja. Los cambios en Liga, señor Rosero.
Muy bien, los cambios en la primera ventana de alternativas en Liga Deportiva Universitaria son dos. Ingresa Johan Julio el 26 para reemplazar al 16 Miguel Parrales. El otro cambio es el ingreso de Marco Angulo, número 88, reemplaza a Alexander Alvarado, el número 10. Se les terminó el encuentro a Parrales y Alvarado. Ingresan en el cambio Angulo y Julio. Lo veo molesto saliendo de la cancha Alvarado, como que inconforme, más bien es una bronca interna de Alvarado. No hizo un buen partido hoy día. El partido con Aucas tampoco hizo un buen partido. Los primeros partidos hizo partidos aceptables, bastante buenos. Vamos a ver cómo le va a Liga Deportiva Universitaria con Julio por izquierda y jugando como un enlace Marco Angulo. Este es buen jugador, ¿eh? Ahí en ese tridente Piovia, Espinosa, Angulo. Cambia el módulo. 1-4, 4-2 a 1-4, 2-3-1, Liga Deportiva Universitaria. Sale Liga por derecha, ahí viene Ezequiel Piovi, se barre firme abajo Ronnie Caicedo, la pelota se pierde por el costado al saque lateral. ¿Qué dice el árbitro? ¿No? Saque de banda, queda golpeado Piovi, aqueja muchísimo dolor el número 18, el capitán de Liga Deportiva Universitaria. Habrá saque de banda para Imbabura, 17 minutos, Fiat Pulse, el SUV que late contigo. La vida es muy corta como para quedarte con las ganas, por eso no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. ¿Qué te parece un meloso, unos carapachos rellenos, una turbina recargada, una con pulpa de cangrejo, con una olla gorda y camarones? Claro, solo en el Capitán Cangrejo. www.capicangrejo.com, reservas al 0999-811-897, para que más de lo bueno, dentro diferente y buenazo con el Capitán Chipilazo en FB Radio Chipi. Hay que recuperar a Alvarado, nos dice acá el doctor Chacón. Estamos de acuerdo, es un buen jugador Alexander Alvarado. Incluso después de la curva descendente en el segundo semestre del año pasado, aún con eso terminó siendo el goleador de Liga. Habrá que recuperarlo, ahí tiene trabajo Josep Alcácer. Lanzamiento libre para el equipo de Imbabura. Oyentes de 105.7 FM, Arteaga pone la pelota en el área, sale Domínguez firme, sin ningún problema para atrapar la pelota Alexander Domínguez, y rápidamente pone a jugar por derecha Josep Espinosa. Arriba el toque para Lucho Estupiñán. A ver, Lucho pisa la pelota, ya la deja sobre Marco Angulo. Primera pelota, primer contacto de Marco Angulo con el esférico. Balón atrás de Marco Angulo para Ricardo Ade. Leo Quiñones ahora aparece en escena por el sector izquierdo. Alex Arce para Marco Angulo. Muy dividida esa pelota y se impone Imbabura por ese andarivel con Alexander Medina. Y luego Arteaga para Valero. Lo obliga a salir el jugador Alex Arce. Se equivocan. Finalmente recupera Liga con Marco Angulo. Antes fuerte entrada sobre Leonel Quiñones. Sí, o sobre Johan Julio más bien. Se le acabó el partido a Julio, dice que el ministro, no creo. Ah, fuerte entrada contra Johan Julio. Queda atendido el hombre de Liga, Michael Rosero. Sí, va a ser atendido por el cuerpo médico de Liga. Ahí Facundo Rodríguez le reclama al árbitro central y le muestran la cartulina amarilla al defensa argentino de Liga Deportiva Universitaria. Vamos a ver si necesita atención médica el jugador número 26, Johan Julio, que ya se levanta, ya se recupera el 26 de Liga. Sí, ya se recupera, fue fuerte la entrada por parte de Benítez, el jugador de Imbabura. Muy bien, y se ganó la tarjeta amarilla, por cierto, ¿no? La vamos a registrar, efectivamente, es para el número 2, Guillermo Coronel. Él es el amonestado en este... en esta acción. La preventiva para Coronel. Ok, lanzamiento libre para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Alex Arce se perfila, ¿no? También le pega los tiros libres. Alex Arce. También Leo. Es para un derecho. A ver, Alex. Se ha ganado el derecho de pegarse. De pegarle Arce en la barrera. Flojo el remate por parte de Arce. El rebote le queda a Ricardo Ade. Ade con la pelota. Ade para Piovi. ¡Remata Piovi! ¡Buen tiro de Piovi!
El balón parecía que fue desviado por Valero. Lo cierto es que se fue rozando el horizontal. Liga estuvo cerca en este remate de Kiki. Al minuto 20 de la complementaria, primer ataque con alguna posibilidad de Liga Deportiva Universitaria. 20 minutos han tenido que pasar en el segundo tiempo para que Liga se atreva un poquito. Piovi remata arriba del horizontal. Veamos los cambios si logra Liga hacer el trabajo de protagonista. Fuerte abrazo al buen amigo Juanse Ceballos, que reporta sintonía, que está siguiendo la transmisión de FB Radio 105.7 FM, hincha de Nacional. El Nacho el sábado juega ante Cumbayá. A propósito de sintonía, vino su amigo el argentino. Y le digo, aquí hoy día va a haber pocos radios, ¿no? Porque hay poca gente en el estadio. Todos nuestros, déjeme uno. Ninguno, le digo. Solamente los que quedan cuando ya yo me despida. Se fue sonreído por ahí. Tremendo. Lo vi al buen amigo. La pelota del equipo de Imbabura con Jonathan Benítez. Retrocede el esférico sobre Mario Valero. Valero toca por la diestra. El que recibe es Benítez. Toque sobre Caicedo, Caicedo arriba para Jackson Pita, termina ganando Joseph Espinosa, allá va Joseph Espinosa, se equivoca en el pase Joseph Espinosa, intentaba conectarse con Marco Angulo, largo envío, gana el Choclo Quintero, bien la finta del Choclo, aplaudan al Choclo muchachos, bien el Choclo en la salida. Toque para Lucho, Estupiñán por derecha, se viene Estupiñán, Marco Angulo, aquí lo vamos a ver al nuevo jugador de Liga, habilitación para Alex Arce, Arce que detiene la pelota, otra vez Marco Angulo, busca el espacio, Angulo distribuye el toque por derecha para el Choclo, muy atrás, ya lo toma el Choclo Quintero, el Choclo retrocede sobre la posición de Piovi, arriba para Luis Estupiñán, el centro se queda en el cuerpo de Guillermo Coronel al córner, tiro de esquina para el Rey de Copas de Ecuador. Sexto para Liga. Se acercan al cobro desde la esquina suroccidental Ezequiel Piovi y Leonel Quiñones, los dueños de los córners, tanto Piovi como Leo Quiñones. Atención, levanta el brazo izquierdo Leonel. Vamos a ver. Allá va Leo. Toma carrera el centro al área. Golpe de cabeza en defensa de Folleco para desviar esa pelota al saque de banda ofensivo correspondiente. Eso es lo normal de este partido, que Liga tenga la pelota en el campo antagonista. Esto es lo normal. Pero no ha sucedido durante el partido siempre, por momentos, en el primer tiempo y ahora en este segundo tiempo, en estos minutos. Contribuyó la presencia de Julio y de Angulo. Claro, Angulo es un diferente. Si lo ve como domina la pelota, sí, como la traslada, levantando la cabecita, claro, no con la cabeza en el o la mirada en el piso. La palmera, vea, bien. El toque por derecha de Julio, bien para Lucho. Estupiñán en el centro, Lucho es bueno, pero cómo falla para entregar la pelota. El toque de Piovi para el Choclo. El Choclo prefiere la individual. Arma la diagonal, el toque atrás para Joseph Espinosa por derecha con Lucho. Estupiñán otra vez. Se viene Lucho. Lucho para el Choclo. El Choclo con Johan. Le pega el zurdazo de Johan Julio en un hombre de Imbabura. El rebote le queda al Choclo. El Choclo para Johan. El Choclo. Y Alex Arce, golazo. Pónganse de pie que es un golazo. No, fuera de juego. Fuera de juego porque la verdad era un tremendo gol. ¿Quién estaba en offside, el Choclo o Alex Arce? Lo cierto es que Liga acarició el segundo y era un tanto espectacular, Fernando. ¡Qué gol! ¿Qué iba a ser? Ah, iba a ser un gol espectacular realmente por parte de la gente de Liga Deportiva Universitaria. La pusieron chiquitita, ¿eh? Esa es la verdad. Grandes protagonistas ahí llegando por el pasillo central. La gente de Liga Deportiva Universitaria. Vamos a ver cuál fue el problema, porque a mí me gustó mucho la jugada. Estupiñán, estuvo ahí Julio, remató Julio, recuperó Julio. Ahí la pelearon otra vez. ¿Y qué pasó? Quintero, posición adelantada de Arce. ¿Sería eso? Porque fue gol de indoor fútbol, ¿ah? Muy bien. La están revisando en el VAR. Por eso no se reanudan las acciones en el terreno de juego. Tiene llamado precisamente para dibujar las líneas y ver si estaba o no estaba en posición adelantada Alex Arce, quien convirtió el gol. Así informa FB Radio en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
oyentes de 105.7 FM. Hay un llamado del VAR al central del partido. Puede ser gol, ¿eh? Pero ¿cómo no nos permitieron cantar ese golazo? Si es que era gol. Increíble. No está en offside del Choclo. No hay offside del Choclo. Es gol legítimo. Bueno, preparen garganta, muchachos. Preparen garganta, muchachos. Que la pusieron chiquita. Y Julio, Quintero y Arce arrancaron desde atrás con Estupiñán. Aparentemente no hay upside. Veamos. Quiero ver bien la posición de Arce, si arranca desde atrás o si ya estaba adelantado. Porque si estaba adelantado, hay posición adelantada. ¿Por qué la empujan? Preparen garganta, muchachos, que puede ser gol de liga y se realiza el cambio en Imbabura, Michael. Sí, efectivamente ingresa Gerson Guizamano con el 31 para reemplazar a Jackson Pita el 29. La variante de Joe Armas en Imbabura. Gerson Guizamano al campo de juego mientras determina el VAR si hay gol de liga o no. Fue un gol espectacular. La jugada la construyeron entre Johan, entre el Choclo y entre Arce. ¡Gol! ¡De Liga Deportiva Universitaria! Otra vez del paraguayo, el gol en liga tiene nombre y apellido en este gran jugador, pero qué labor también de recuperación de pelota del Choclo Quintero, de Johan Julio, cortita nomás de una baldosa, recibió la pelota el Choclo de parte de Johan, la habilitación e ingresa Alex Arce para empujar la pelota al fondo de las redes y decretar la segunda de liga. Liga Deportiva Universitaria, el rey de Copas de Ecuador tiene 2, Imbabura 0-28 del segundo tiempo. ¡Gol blanco! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Gol de Liga Deportiva Universitaria de Quito! A nombre de RAN, poder inigualable, comenta el mejor, Fernando Beir. El tiki-tiki, el tiki-taka, la bordadora, el gol de Interfútbol, la recuperación de pelota, la llegada por derecha es Estupiñán, la presencia de Quintero, Johan, el remate de Johan, la recuperación en las 18 yardas, Johan, Quintero, y para solamente que le empuje, otra vez. ¡Otra vez viene Alex Arce! ¡Gol! ¡De Liga Deportiva Universitaria! Copas de Ecuador, gol de liga, encontró la fórmula del gol Alcácer ingresando tanto a Marco Angulo como a Johan Julio y otra vez Alex Arce para decretar el hat-trick. Poco más que decir de este crack que se trajo liga, el balón por derecha, primero Piovi, por la diestra Estupiñán, al fin un hito bien de Estupiñán para cerrar. Y Arce emboca la tercera para Liga. Ya es goleada en Ponciano. 3 para el rey de Copas de Ecuador. 0 para Imbabura en Ponciano. ¡Gol! ¡Blanco!
Blanco, Blanco, Blanco. Gol de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Comenta el mejor a nombre de RAN. Poder inigualable, Fernando Beir. Estábamos comentando el segundo gol de Liga Deportiva Universitaria. Decíamos que era el gol de la bordadora, del tiki-tiki. La llegada, la posibilidad de recuperación de pelota por parte de Johan y de Quintero. Johan que se le entrega a Quintero por el sector derecho y le pone en bandeja de oro para que Arce solamente le empuje y convierta el segundo gol de Liga Deportiva Universitaria. 2 para Liga, 0 para Imbabura. Y después, arreglón seguido. Llega la jugada por derecha, el sector fuerte de Liga Deportiva Universitaria. Otra vez por derecha, Piovi, tocando para Estupiñán. Y Estupiñán pone el pase cruzado, difícil para defensores y para el arquero. No, para el delantero que llega de frente. Ahí otra vez, Arce el goleador. Killer, Killer le grita desde la general Paredes, porque anota una vez más Arce. Tiene que empujarla, dar el último pase, el pase al gol. 3 para Liga, 0 para Imbabura, poniendo la casa en orden. Ya son 7 goles en 4 partidos en Liga Pro 2024 de Alex Arce, el killer de la U. El delantero paraguayo de 28 años anota su primer hat-trick en el fútbol ecuatoriano. Tremendo Alex Arce, ¿ah? Tremendo. Y ahora hay tiro de esquina para el equipo de Imbabura, señoras y señores. Tercero para Imbabura. Lo va a cobrar Manuel Arteaga desde la esquina noroccidental. Se vienen 2 cambios de liga, ¿no, Michael? Efectivamente, se viene el Torito, Jairón Charcopa, el 35, y también Sebas González. Bueno, para que lo aplaudan Alex Arce, Charcopa, ¿no? Para que este estadio se caiga de aplausos con Alex Arce. Y acá se viene Lucho Estupiñán, no entendió la jugada, Lucho. Estupiñán no entregó bien esa pelota y permite la recuperación ya del cuadro de Imbabura por intermedio del guardameta Mario Valero, que distribuye por la diestra. Que recibe es Guizamano para el cuadro de Imbabura. Mientras toca el Imbabura en la mitad de la cancha, escuchemos a don Pancho Guevara. A través de la señal de FM Radio 105.7 FM, la nueva radio de Quito, Sportbet, el deporte vibra en ti. Regístrate en www.sportbet.es, obtenga un bono de $5 y disfruta de la adrenalina de los deportes con la primera empresa 100% ecuatoriana, Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Retoma tus estudios en la UTPL, la universidad más innovadora del Ecuador. Estadio Rodrigo Paz Delgado, relata el Chipilazo. Avanza Imbabura con Guizamano por el sector izquierdo. Guizamano en la última línea. Ricardo depone el cuerpo. No hubo infracción. Pese a que cayó Guizamano. Hay saque de puerta para Liga. Se vienen las variantes, Michael. Se le terminó el partido al número 8, a Luis Estupiñán. Va a ser reemplazado en este caso por el número 21, Sebastián González. Ingresa al campo de juego el jugador joven de 20 años. Ingresa también Jairón Charcopa, el número 35, para reemplazar a Alex Arce, el número 19, goleador absoluto de Liga Deportiva Universitaria. Está completando su 6º partido oficial con la camiseta alba y ya tiene 8 goles en la cuenta personal, 1 en la Recopa y 7 en Liga Pro. La ovación es impresionante. Le cantan. Ole, 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 Arce, Arce. Goleador. Cuando hay un goleador, cambia la historia de un partido, ¿eh? ¿Cómo cambia la historia de un partido? Y van a decir muchos, pero fueron muy fáciles. Hay que estar ahí, en el momento justo y en el lugar adecuado. Hay que estar en el momento exacto, ¿ah? ¿Eh? Tremendo delantero, Alex Arce, ¿ah? ¿Eh? El killer de la U, Alex Arce. Cada vez más presente y además el dueño absoluto de la tabla de goleo de la Liga Pro, ¿no? 7 tantos, Michael. Sí, 7 tantos. 6. En 4 partidos. 6 tantos, ¿no? 6 me parece. O 7. Son 7. 7, sí. Muy. Y con el de la Recopa, 8. Se viene Charcopa. Charcopa con la redonda. Charcopa para el Choclo. El centro del Choclo. Devuelve la saga de Imbabura.
como usted dice, señor Bale, con 10 goles en el año ya está pagada la cuota, no le faltan dos. Y se convierte en un jugador de alta cotización en el mercado internacional. Y además, Liga tiene el pase de Arce, ¿no? Se viene Piovi, Piovi con la pelota, Piovi por izquierda, porque en un cuarto, acá se viene el remate, ¡qué golazo! ¡Qué bárbaro, Piovi! ¡Qué golazo de Liga! ¡Gol de Liga Deportiva Universitaria! ¡Gol de Keke Piovi, el capitán! ¡Pero qué joya de tanto como construyeron la jugada por izquierda entre Piovi y Leonel Quiñones! Y luego saca un remate acariciando nomás la pelota con el borde interno, Piovi. ¡Qué golazo de Ezequiel! Que cuando marca, marca de esta forma, de esta factura, para tapar cuantas bocas y ya las cayó el año anterior, levantando la Sudamericana, incluyéndonos. Keke Piovi dice que Liga tiene 4-0 impavor en Ponciano. ¡Gol de Liga Deportiva Universitaria de Quito! ¡Gol blanco! ¡Gol blanco! ¡Comenta Fernando Ver! El pase perfecto al gol, el pase perfecto al arco por parte de Piovi después de la habilitación por izquierda de Quiñones. Realmente espectacular. Los goles cambian todo, los goles son tácticos, lo habíamos dicho. Cambió la historia del partido. Desde el minuto 20 que el propio Piovi había intentado y se fue arriba del horizontal al 27... y al 29 los goles de Arce. Y ahora al minuto 35, Piovi con pierna derecha al sector izquierdo. No con potencia, con colocación. Diría en otro país, calidoso, con mucha capacidad, con mucha calidad, marcando la superioridad cuantitativa que habíamos pedido Liga Deportiva Universitaria para poner el cuarto gol. 4 para Liga, 0 para Imbabura. El primer tanto de Ezequiel Piovi en la Liga Pro 2024, jugados 4 partidos. Y es el segundo gol con la camiseta de Liga en toda su trayectoria desde que llegó en el año 2020. Por eso decía en el relato que cuando Piovi marca son golazos siempre. Recuerden ese gol con Defensa y Justicia, una joya acá en Ponciano. Y este de hoy, fantástico, para aplaudirlo. La gente de Liga finalmente se puede ir contenta por la cantidad de goles, ¿no? Liga reaccionó, los cambios permitieron que se recupere Liga y quizá este sea el equipo titular de Liga Deportiva Universitaria, el que estamos observando. Con Arce, lógicamente, acá se viene el Choclo con la pelota para Johan Julio. Así Liga se prepara para la próxima semana a jugar un auténtico clásico acá en Quito. Michael Rosero, ¿con quién juega Liga? El día sábado en el Estadio Olímpico Atahualpa, con fecha 6 de abril a las 15 horas con 30 minutos, Club Deportivo El Nacional es el siguiente rival de Liga Deportiva Universitaria en condición de visitante. Con 4 se va Joe Armas de Casablanca. Acá viene Liga con Johan Julio, la pelota de la U por el sector izquierdo con Marco Angulo. Angulo que prende motores para Johan porque en un quinto no hay quinto malo. El toque para Sebastián González, última línea. Se le escapa ya la pelota, no, la rescata Sebastián González. El toque para José Quintero. José Quintero busca la última línea, lo aprietan al Choclo. Lo cierran al Choclo, falta parece, no hay córner, tiro de esquina para el Rey de Copas de Ecuador, 39 de partido. Séptimo tiro de esquina. Lo va a cobrar el número 21, Sebas González, y también está en la esquina sur occidental, Johan Julio. Y aquí hay que aplaudir, aquí hay que aplaudir, tremendo, ¿no? Lo de Piovi, Michael. Sí, el cambio en Liga Deportiva Universitaria, sale el capitán Ezequiel Piovi, número 18, un golazo, el cuarto del partido.
para dar paso al 11, Michael Estrada. Con el aplauso del público se va Ezequiel Piovi, aplauso de pie de la gente. El cariño de la afición universitaria para su capitán Ezequiel Piovi. Acá se viene González del centro, primer poste, golpe de cabeza. ¡Gol! De Liga Deportiva Universitaria. ¡Gol! De Charcopa, el Torito, Jairón Charcopa aparece para enviar la pelota al fondo de las redes. Habilitación de Sebastián González. A los tiempos, Sebastián, siendo gravitante también, levanta el centro y sobre el primer poste aparece Jairón Charcopa, otro gran goleador joven de la casa, talento de canteras, talento de formativas, con sentido de pertenencia, sabe lo que es vestir esta camiseta desde chiquito, desde niño, para poner la quinta. La quinta para la U cambió el partido después de un tramo difícil para la Alcacerneta. El equipo de la U gana 5-0, Imbabura, 41-30 del segundo tiempo. ¡Gol! ¡Blanco! 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 Gol de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Comenta el mejor Fernando Beir. Y hoy los cambios le dan la razón al Cácer. Ingresan, decíamos, dos jugadores que deben ser titulares normalmente. Tanto Johan Julio como Marco Angulo cambió la historia del partido. Estos jugadores distintos, diferentes, marcaron la diferencia. Y Liga ha logrado superar y por goleada al equipo de Imbabura. El quinto gol, tiro de esquina por el sector derecho. Canterano, González, para otro canterano, para Charcopa que cabecea. Abajo, no puede llegar Valero. Se convierte el quinto, no hay quinto malo. 5 para Liga, 0 para Imbabura. Es el primer tanto de Jairón Charcopa con la camiseta de Liga en un partido oficial del 2024 en Liga Pro. El jugador de 20 años hizo la quinta de la noche. Tremendo, ¿no? 5 tantos, señor Pancho Guevara. A través de la señal de FM Radio 105.7 FM, la nueva radio de Quito, Festival de Orquestas por el Día de la Madre, Salsa y Cumbia. En un solo concierto, Plaza de Toros Quito, viernes 10 de mayo, 19 horas, entradas a la venta en puntos Ticket Show. Compra en línea en www.ticketshow.com.es, Chipi. Tremendo triunfo por ahora de Liga Deportiva Universitaria aquí en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, señoras y señores. El triunfo universitario, se viene Sebastián González a la carga. Sebastián, el toque para Leo, el sexto será. Acá se viene Julio, el toque para Jairón, Charcopa, Charcopa para Johan. Johan dentro del área, Johan abre por derecha, recepta el choclo, última línea. El toque atrás, intentaba enlazarse con Sebastián González, gana Quinzamano. Ahora Johan Julio Imbabura quiere que se acabe ya el partido, ¿no? Que se termine ya esto, quieren los imbabureños. 5-0 le está poniendo Liga en Ponciano. Acá se viene Leonel. Leo Quiñones con la pelota. Chipi. El toque para Marco Angulo, Michael. Se van a añadir 4 minutos a la etapa de complemento. Nos vamos hasta el 49. Sí, señor, hasta el 49 entonces del partido acá en Ponciano. Ricardo Adé ahora con el toque para Sebastián González. Recibe la número 5. José Quintero, el toque arriba para Michael Estrada. Michael Estrada es objeto de falta. Lanzamiento libre para el equipo de Liga. Tiempo completo a Fiat Pulse. El SUV que late contigo, Pancho.
En Coprogreso invierte tus utilidades con orgullo, ya que tu dinero no solo crece, sino también ayuda a crecer a otros microempresarios. Venga e invierte en Coprogreso con certificación oro en protección al cliente. Visita tu agencia más cercana. 55 años logrando el progreso que queremos. En la cancha y en el camino del juego siempre puede cambiar. Refina las teclas con la última de 2050. El estilo refinado deportivo de un SUV en una camioneta a su alfil. Y ahora Mazda Fila Life. Conoce más en www.mazda.com.es. El Chip y Lazo en FB Radio. A través de 105.7 FM. Chipi. Liga Deportiva Universitaria golea 5-0. Dígame. Recordar los siguientes dos partidos en la semana para Liga. El martes, 21 horas, el debut en fase de grupos de Conmebol Libertadores 2024 contra Universitario allá en Perú, en Lima. Y el otro encuentro es el que mencionábamos hace poco, el sábado 15 horas con 30 minutos, Estadio Olímpico Atahualpa, el Nacional versus Liga Deportiva Universitaria. ¡Qué partido el que viene en el Estadio Olímpico Atahualpa! Liga Nacional, pincha la pelota ya, Sebastián González recibe el choclo, el toque del choclo para Johan, Johan Julio. Ya se comunica con el 21, Sebastián para Johan, perfecto para el choclo. El sexto que viene, recibe Sebastián, Angulo remata en el cuerpo de un hombre, luego Leo y el trayazo de Leonel Quiñones. Sale del campo de juego y saque de puerta para Liga para el equipo de Imbabura, una tromba Liga en el cierre de este segundo tiempo, Fernando. Efectivamente, cambió la historia del partido al minuto 20, y más aún ya cuando ingresaron los jugadores Angulo y Johan Julio. Esa es la verdad. Se le dio una buena lectura, sé como hemos hablado en otros momentos, que no le dio una buena lectura. Alcácer le dio una buena lectura al partido con los cambios, cambió la historia con los goles. Por supuesto, fue Liga demostrando la superioridad. Y en este momento es una goleada la que se lleva a su amigo y técnico admirado, Joel Armas. Sí, señor. Se va Joel Armas con 5. Tenemos ya el precio de las entradas, señor Rosero, para Liga Nacional. A ver si nos lo puede contar. Saludos para Paredes, a propósito. Están vendiendo. Sí, ya las... en la página de Super Ticket. $9 la general, 18 la tribuna y 30 el palco. Precios incluyen el IVA. Hay que decir que hay 50% de descuento, mujeres, tercera edad y personas con capacidades diferentes, niños menores de 12 años, gratis. Muy bien, gracias por la información. Minuto 47-30, Liga golea al equipo del Imbabura por 5-0 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Saludos a Paredes, ¿eh? Un auténtico artista Paredes, definitivamente. La pelota de Guizámano, atrás. Para el jugador Coronel. Coronel toca por el sector derecho, intercepta Marco Angulo. Golpeaba la pelota en la mano. Claro, hay lanzamiento libre para Liga Deportiva Universitaria. Se va a cerrar el compromiso en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Señoras y señores, triunfo del Rey de Copas de Ecuador. Triunfo de Liga. Triunfo de la U sobre el equipo de Imbabura en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Gran presentación del equipo del Alcácer, sobre todo en el remate del segundo tiempo. Un abismo por ahí en el cierre del primero y en el comienzo del segundo, pero luego los cambios surtieron efecto y le dan el triunfo a esta goleada grande de la U sobre el Imbabura, cuyo último antecedente era una derrota amarga que lo dejó fuera Liga de la Copa Ecuador. Pone la pelota en movimiento Espinosa, arriba para Johan y la sexta, Johan y el portero, ¡qué bárbaro! El portero Valero, totalmente entregado al Imbabura, ¿eh? Totalmente entregado el equipo de Joe Armas en este segundo tiempo. Y ahora sí, el central del partido les dice, gracias señores, termina el partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado, triunfo 5-1. Goleada grande de Liga Deportiva Universitaria sobre Imbabura 5-0, Fernando. Impresionante. Miren, goles son amores y no buenas razones. Todo lo que se dijo.
más alto. Sportbet, el deporte vibra en ti. Hay un lugar donde tus sueños nunca fueron olvidados y ya es tiempo de regresar a cumplirlos. Aunque la vida nos presenta desafíos que nos obligan a detenernos en nuestro camino, estamos aquí para recordarte que nunca es tarde para retomar tus sueños. Si abandonaste tus estudios en la UTPL de 1 a 10 años, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas y cumplir tu sueño profesional. Vamos a derrumbar obstáculos que nos acerquen a la meta juntos. Retoma tus estudios y obtén el 50% de descuento en tu matrícula, porque tus sueños merecen ser cumplidos. Te esperamos en la UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más.